Son las 6 de la mañana con 30 minutos. Hermosillo, buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció hoy martes 16 de septiembre? No está grabado el programa, estamos en vivo. Es su servidor Luis Alberto Medina. Aquí hubo puente, pero puente informativo. Usted siga descansando mientras nosotros le informamos. Really Big King, más conocido como B.B. King, el día de hoy está llegando a su aniversario 89, considerado el rey del blues, un guitarrista, cantante y compositor que ha trascendido a lo largo de décadas y manteniéndose vigente en sus presentaciones. Uno de los músicos vivos del blues más influyentes de todos los tiempos. ¿Qué más podemos contar del gran B.B. King? Bueno, que no se haya dicho aquí, por ejemplo. Nomás que el pasado 31 de agosto tuvo una presentación al lado de otros grandes como Buddy Guy y Peter Frampton en el ABBA Amphitheater de Tucson. Escuchamos The Thrill Is Gone al lado de Tracy Chapman de la musicalización informativa. ¿Cómo le fue ayer en el grito? ¿Sonó tamalitos? ¿Qué cenaron, Para que nos dé mucha envidia. Hoy en Proyecto Puente le tengo la crónica del Zócalo, de la crónica de aquí de Hermosillo. ¿Qué fue lo que sucedió? Sin contratiempos, al parecer, lo que el grito con el gobernador, el último grito del gobernador, salvo un que otro a protesta, pero tenue, no sucedió lo que esperábamos de que hubiera en este caso una protesta en el grito. Ciertamente también hubo parte del operativo, un público controlado por funcionarios y invitados, pero ahorita le tengo la crónica con nuestros reporteros. El encuentro ayer entre el secretario del trabajo y el gobernador Guillermo Padres, fuman la pipa de la paz, temporal o definitiva, le voy a hacer la crónica. Van a supervisar el programa o la entrega de computadoras en Sonora. Van a investigar a un panista por racismo. Ahorita le voy a decir por qué. Bueno, lo piden castigarlo. Se refirió con un término despectivo contra un jugador de fútbol brasileño. Ahorita le voy a decir. Esto emoció más en Proyecto Puente. El pronóstico de lluvia, sigue lloviendo. Qué rica mañana, sabrosa amaneció. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va de puente? Ya está, sigue dormido. Qué bueno, nosotros mientras le informamos, 27 grados, no, hasta menos, Está heladito, riquísimo. 6 de la mañana con 33 minutos, comenzamos para darle toda la información. Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100. Tenemos preparadas las lluvias, las historias del río Sonora. Emma Gloria Espinosa Reyes y su esposo, antes de que sucediera el derrame de materiales tóxicos en el río Sonora, vendían 10 sacos de elote a la semana. Sin embargo, actualmente venden de 3 a 4, lo que es insuficiente para mantener a sus 4 hijos. La mujer dijo estar muy preocupada por sus hijos de 17, 16, 14 y 4 años de edad, ya que las ventas se han reducido en más del 50%. La familia habita en Guadalupe de Ures y diariamente el esposo de Emma Gloria se traslada a Hermosillo para poder vender los elotes que cultiva en su hogar. Indicó que por semana su familia recibe 1,400 pesos en promedio a partir del derrame de materiales tóxicos en el río Sonora, lo que ha complicado sus actividades diarias, principalmente en la educación de sus hijos. Parece que en Hermosillo también se siente el abajón. ¿Qué es lo que le ha comentado su esposo? ¿Ha vendido menos? No, menos. O sea, sí se bajó. ¿Cuánto vendía normalmente? Pues vendía, se llevaba de 10 arpías y ahorita está vendiendo 3, 4. Nada más. O sea, sí, somos 4, somos 6 de familia, imagínense. Para UniradioNoticias.com, Elvidia Ayala. Las consecuencias del derrame de materiales tóxicos en el río Sonora no solo han sido económicas. Gloria Leticia Vadilla, fíjese usted, seguro estar presentando dolores musculares después de cargar baldes de agua para su vivienda por un mes. Las consecuencias del derrame de materiales tóxicos en el río Sonora no solo han sido económicas. Gloria Leticia Vadilla aseguró estar presentando dolores musculares después de cargar baldes de agua para su vivienda por más de un mes. La habitante del rancho San Pedro de Ures dijo que diariamente tiene que cargar cubetas por varios metros para realizar sus actividades como lavar y bañarse, lo que le ha generado secuelas en brazos, piernas y espalda. Ante esto, solicitó a las autoridades que hagan entrega de tinacos si es que se va a prolongar la suspensión de los pozos cercanos al río Sonora. Ahorita no tengo ni papá de inscripción, de la escuela de mi hijo, me está cobrando 1,300 y me dan una semana para que lo pague, pero le digo que me dé chance para abonar. Entonces esta sería su única manera de estar haciendo chorizo. No, pero vamos a tratar de ser más.
Mencionó que en esta comunidad es asistida por una pipa cada tercer día y en su caso únicamente llena un tambo de 200 litros. Agua que es suficiente, sin embargo, es necesario que la traslade dentro de su vivienda. Para Uniradionoticias.com, Elvira Ayala. 6 de la mañana con 35 minutos, llaman a habitante del río Sonora a consumir productos regionales. María Tarazón Terán, habitante de Guadalupe de Ures, solicitó a los hermosillenses no desconfiar de los productos de esa región, ya que no están contaminados. Comentó que su familia de 3 integrantes únicamente se mantiene de la venta de quesos, jamoncillo y ajo. Sin embargo, ya no los quieren comprar en la capital del estado. La mujer dijo que todos los días antes de que ocurriera la contingencia en el río Sonora, acudía a Hermosillo para vender los quesos que elaboraba, pero a partir del derrame desistió de esta acción porque ya no se vendían. Pues económicamente, pues sí nos ha afectado mucho en la economía, pues porque ya no nos alcanza. ¿Qué es lo que dejaron de vender o de producir? Pues dejamos de vender queso porque ya no se lo llevaban a Hermosillo, a donde yo lo entregaba. Ya en Hermosillo ya no lo quieren porque dicen que está contaminado supuestamente. ¿Y usted qué dice de su producto? Ay, pues lo mío está perfectamente bien. Pues que sigan consumiendo los productos que hay aquí. Río de Sonora. Expresó que por los problemas y la desconfianza en la compra de quesos, tuvo que empezar a vender ajo y jamoncillos, los cuales vende en su propia comunidad a través de los centros de acopio. Para Uniradionoticias.com, Elvira Ayala. 6 de la mañana con 35 minutos, presa de Rancho Pozo Nuevo. Se debe aclarar origen de recursos, dice ya en el bloque político Claudia Pavlovich. El gobernador del estado debe aclarar el origen de los recursos que utilizó para construir la presa que se encuentra en el rancho Pozo Nuevo, propiedad de su familia. Así lo manifestó Claudia Pavlovich Arellano. La senadora por el Partido Revolucionario Institucional aseguró que no solo es un represo, sino que se trata de una construcción hidráulica con capacidad de más de 4 millones de metros cúbicos. Sin comentarios, ya no puedo decir nada. Bueno, 5, por favor, digo, lo que debería haber hecho antes es no haber tenido esa presa y sobre todo que nos explique también el origen de los recursos para construir una inversión tan, tan grande en un rancho. Jamás había visto algo parecido. Para Uniradionoticias.com, Marlene Valero. En otro tema, sancionan fiestas particulares con 300 salarios mínimos. La Dirección de Inspección y Vigilancia sancionó a organizadores de fiestas particulares del pasado fin de semana que comprende del 12, 13 y 14 de septiembre, informó Sergio Lando Flores, titular de esta dependencia municipal. Las 7 sanciones son de 300 salarios, 2 son en la colonia Olivares, 1 en la colonia Valderrama, 1 en el fraccionamiento Caperuso, fraccionamiento residencial, en la colonia San Bosco y el Mirador. El tema del Mirador es un domicilio que sí sacó permiso de los 73 que solicitaron el fin de semana, pero no cumplió con el horario. De la colonia Olivares, en uno de los domicilios encontraron, el reporte es que ahí había 100 personas al exterior del domicilio, consumiendo bebidas alcohólicas al exterior del domicilio, en la vía pública. En la colonia Valderrama traigo reporte que había 50 personas, en el fraccionamiento Caperuso eran 100 personas y en el segundo domicilio Olivares son 40 personas que estaban en el exterior del domicilio. De las 7 fiestas, 2 fueron en la colonia Olivares, 1 en la Valderrama, otra en el fraccionamiento Caperuso, también en San Bosco y el Mirador, precisó. 6 de ellas no contaban con el permiso para organizar una fiesta particular y la otra sí contaba con la autorización, pero se excedieron en el horario del festejo. Para Uniradionoticias.com, Alan Rubio. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Atiende municipio 80% de reportes de árboles caídos. El municipio ha atendido el 80% de los reportes de árboles y estructuras caídos en la ciudad por la lluvia del pasado sábado que dejó daños principalmente en el centro, informó el alcalde Alejandro López Caballero. Primero que nada, atendimos aquellos árboles y espectaculares estructuras también espectaculares que cayeron en alguna de las principales calles de la ciudad. Nos dimos a la tarea de priorizar para poder evitar que tener problemas de movilidad vehicular y peatonal. Los reportes que se atendieron fueron principalmente 150 árboles caídos, 19 estructuras derrumbadas o dobladas, así como el colapso de tubería de drenaje en la Colosio y San Bernardino. Para Uniradionoticias.com, Cristina Contreras. En educación proponen, posponen reunión para proponer a director
de interino del Cebetis 11 y una rebelión. En más información, 10, fíjese usted, rehabilitarán 150 metros lineales de tubería de drenaje en Boulevard Colosio y San Bernardino. Por el colapso del Boulevard Colosio y San Bernardino se rehabilitarán 150 metros lineales de la tubería de drenaje que por la antigüedad y tráfico del punto se dañó con la lluvia, informó el coordinador de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, SIDUE. El tiempo que durará la obra no se tiene previsto, indicó Marcos Noriega Muñoz, pero Agua de Hermosillo ya trabaja en la rehabilitación que contempla dos pozos colectores de aguas negras. Sí, está por definirse el tiempo que se estará trabajando. Tengo entendido que se cortará la circulación completamente del cuerpo norte de la avenida Colosio y que con el apoyo de Tránsito Municipal y el Área de Seguridad Pública trabajaremos para habilitar lo que es el cuerpo sur con dos carriles de poniente a oriente y obviamente dos carriles de oriente a poniente. Para UnirradioNoticias.com, Cristina Contreras. Llama a la Condusefa a denunciar cobros hechos a altas horas de la noche. A ver. La delegada de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en Sonora llamó a quien se sienta acosado por bancos u otras instituciones a denunciar. Zaira Fernández Morales señaló que son pocas las personas que conocen acerca de la reforma financiera que prohíbe acosar, amenazar u ofender a los deudores o familiares, al igual que hacer visitas o llamadas entre las 11 de la noche y 6 de la mañana. Es en horario, es en días, es para deudores que no tengan, o sea, a las referencias de los créditos les hablan para molestarlos. Estamos vigilando mucho que no les pidan el cobro ni a los niños ni a los adultos mayores. Y bueno, en Condusef ya te puedes meter, tenemos un portal de gestión de cobranza en donde tú haces la denuncia directamente, te arroja un folio y este folio le puedes dar seguimiento. Para UnirradioNoticias.com, Marlene Valero. 6 de la mañana con 43 minutos, visitará Peña Nieto zona del río Sonora. Secretario Federal del Trabajo hace el anuncio ayer en una rueda de prensa con el gobernador Guillermo Padres, después de, podría decirse, fumar la pipa de la paz de manera temporal o permanente. Padres dio el grito, una foto de Pepe Ávila y también pues los cohetes, los juegos pirotécnicos. Muy buena foto en verdad de Jorge Flores del Expreso. Alerta roja en Hermosillo por Odil. Seguro de predial cubre daños que ocasionó tormenta. Campaña La Verdad refuta a Natalia Rivera, Juan Valencia. El Imparcial anuncia que EPN puede visitar Sonora. Alertas en 55 municipios por Odil. Suspenden los yaquis bloqueo en Bicam. Irán rechaza estrategia contra el Estado Islámico. Viva México en Las Vegas. El entorno destaza a su mujer. A las rejas quedó Oscar Mauricio Rivera Campos, quien fue sorprendido por los padres de la joven de 26 años, a quien intentó tirar dentro de una maleta. 6 de la mañana con 44 minutos, ¿no anda por ahí el sol de Hermosillo? ¿No ha llegado el sol de Hermosillo, querida Sebastián Moreno? ¿No salió hoy o qué? A lo mejor ya llegó por acá. Que tenga excelente mañana, está escuchando El Puente, sí, El Puente de la Información, volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Tu negocio crece a toda velocidad con Isuzu EL, el camión que soluciona cualquier problema de transporte en tu empresa. Mayor capacidad de carga, mejor rendimiento de combustible y mucho más. Más de 22,000 unidades vendidas en México son confiabilidad probada. Visítanos ya. Isuzu Sonora, Periférico Sur, Colonia Kiwiki, 289-5400. Isuzu, confianza que mueve al mundo. Seguro cuando naciste el doctor le dijo a tu mamá: señora, la cigüeña ya llegó, pero el niño no aparece. Calmados, ¿eh? Que esta hermosa nariz es herencia de mi papá. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento. Hazlo ahora, cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¿Ya oíste? Aviso importante. El ISSSTE elimina el pase de vigencia presencial como apoyo y reconocimiento a cerca de 1,000,000 de jubilados y pensionados del Estado mexicano. Ya no tendrán que ir a nuestras oficinas dos veces al año a realizar este trámite. Y lo más importante es que su pensión está garantizada.
ISSSTE. Gobierno de la República. ¿Habéis visto qué bien se ve Don Miguel en un Titán? Y José María, ¿cómo luce en un Altima? Mira, ahí va Doña Josefa, guapa, estrenando un Versa. Y se lo llevaron con solo el 15% de enganche y hasta 72 cómodas mensualidades. Aprovecha y estrena un Nissan 2015 como héroe en este mes patrio. Solo el 15% de enganche y hasta 72 mensualidades. Ven a tu agencia Nissan Hermosillo y de seguro gritas. Yo sí me lo llevo. Gran Auto 1091-900, Nissan Auto 289-1800. Aplica restricciones. En Sonora estamos listos con nuevos parques y naves industriales. Este es el cambio. Ciudad Obregón será el principal centro de reparación y mantenimiento de aeronaves. De Vacuum en Chojoa, proveedores de la industria automotriz. Y con más aterrizajes de empresas aeroespaciales, Sonora transforma su destino. ¡Que sigue el cambio! Gobierno del Estado de Sonora. En El Dorado Restaurante, la Casa de la Cabrería, tenemos el mejor desayuno mexicano. ¿Y qué me dices de la comida sonorense, Chuy? Es la mejor de Sonora con su cabrería deliciosa, quesadillas y costillas muy sabrosas. En El Dorado Restaurante, desayuna y come muy mexicano. Además, los domingos, música en vivo y cuentan con estacionamiento bien seguro. Y también reserve para su evento y adelántese a sus posadas desde ahorita mismo. 213-7777. El Dorado, Casa de la Cabrería. 6 de cada 10 mexicanos se unirán al grito de independencia con el claxon de su Volkswagen. Gran venta mexicana. Ven a Agrícola del 12 al 17 de septiembre y aprovecha ofertas en enganche diferido como Vento Style 2014 pagando 8,495. El resto del enganche lo pagas con tu aguinaldo. Solo en Volkswagen Agrícola. Placas y gestoría gratis durante el evento. Por solo 3 pesos, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. Hasta la puerta de su casa, lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. Con más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. Out of the dust came a man true and bold, champion of the fandango. By night he drank whiskey, by day killed bad men, and the townspeople knew him as Rango. Coming down the mountainside, the people hailed his name, and of his legend they sang. Oh, with iron in his heart, steel in his glove, pumped their heads all full of lead. Rango, 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 Rango. Rango. 6:49 a.m. Que tenga excelente martes. Escuchemos a los Lobos con el tema principal de la película Rango. Una película cómica animada dirigida por Gore Verbinski. Cuenta con las voces de los actores Johnny Depp, Isla Isla Fisher, Bill Nighy y Abigail Breslin. Su estreno en los Estados Unidos fue el 4 de marzo del 2011. Está muy buena esta película, en verdad. Es un gran mensaje a propósito de la lucha del agua. Exactamente. Alan Rubio, adelante. Buenos días. Luis Alberto, muy buenos días, y también para el auditorio de Proyecto Puente. Ayer por la tarde, un grupo de 45 aproximadamente ciudadanos se manifestaron afuera del CEBRES 11, esto para exigir la liberación de José Manuel Mireles Valverde, líder de las autodefensas en Michoacán, Gilberto Lozano González, que es fundador del Congreso Nacional Ciudadano. Pidió que los familiares del doctor Mireles puedan ver pues a este líder de las autodefensas y que conozcan pues personalmente el estado de salud que se encuentra el doctor Mireles Valverde en este penal de máxima seguridad, y compartan esta información con la sociedad que está preocupada por el estado de salud de este personaje. Escuchemos una parte de lo que reclamó Gilberto Lozano. Sería estridente, donde venimos preparados con una serie de artefactos que va a escuchar el doctor Mireles hasta la cárcel. No sabemos si él está sedado. Hoy estamos reclamando que la familia directa del doctor Mireles sea la que de primera mano nos explique cómo está el doctor. Que Brania, la hija del doctor Mireles,
tenga la oportunidad de saludar a su papá, porque no entendemos por qué se han cerrado las puertas para que gente como la misma familia no pueda escuchar de voz propia del doctor qué está pasando con él. Entonces nosotros como Movimiento Ciudadanos que nos estamos uniendo en esta causa, estamos solicitando que los familiares del doctor Mireles tengan acceso para escuchar directamente la voz del doctor Mireles. Esos 45 ciudadanos, bueno, pues estuvieron aproximadamente 25 minutos en lo que es afuera del Cefereso 11 y ninguna autoridad de este penal de máxima seguridad pues salió para atenderlos, Luis Alberto. Gracias, te agradezco la información. Ahorita más tarde me das la crónica del el grito de independencia alterno que tuvieron. Exactamente, ayer se celebró este grito de independencia alterno por varios ciudadanos de esta capital y también de otros estados. Gracias. Elvidia Ayala, adelante, buenos días. Excelente mañana, Luis Alberto, para ti, tu auditorio. Te informo que el día de ayer pues, se dio a conocer ya que el presidente Enrique Peña Nieto visitará a corto plazo el estado, esto para supervisar los resultados de la comisión creada por el gobierno federal. Esto se convertiría, Luis Alberto, en la segunda visita como presidente ya que realizaría Enrique Peña Nieto aquí en el estado. El anuncio lo realizó el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, esto en la rueda de prensa que emitió el día de ayer. El funcionario federal pues nos comentaba que el presidente ha estado muy atento a los trabajos que se realizan en Sonora, sin embargo, pues necesita esperar para realizar su visita de supervisión, la cual pues se llevará a cabo próximamente, sin embargo pues no se nos dio a conocer tampoco la fecha exacta en la que se podría realizar esta visita, sin embargo pues ya nos aseguró que sí, sí se va a hacer esta visita de Enrique Peña Nieto aquí en el estado por el derrame de materiales tóxicos que se originó vaya en el río Sonora, Luis Alberto. Danos un adelanto, todo bien entonces, fumaron la pipa de la paz ayer el secretario, o el gobierno federal a través de Alfonso Navarrete Prida, el secretario y el gobernador. Prácticamente, salieron juntos a dar una rueda de prensa, antes de la rueda de prensa pues tuvieron una reunión privada del gobernador del estado y el secretario del trabajo, anunciaron que van a trabajar coordinadamente a favor de los 22,000 afectados en el río Sonora y pues ya se creó la comisión, ya viene el fideicomiso y pues sí, te decía, prácticamente fumaron la pipa de la paz el día de ayer y dijeron que están trabajando coordinadamente la federación y el gobierno del estado. ¿Cuándo vendría el presidente? Una vez que acaben todos los trabajos y se adelanten en esto, entonces. Una vez que ya haya resultados del trabajo de la comisión, ya la visita sería una visita de supervisión para verificar cómo están ayudando y cómo está funcionando el fideicomiso. Gracias, te agradezco mucho la información. Buenos días. Excelente mañana. Cristina Contreras, adelante. Buenos días. Hola, Luis Alberto, muy buenos días, un saludo para ti y todo el auditorio. Les comento que la última actualización de ya la depresión tropical Odil aquí en Hermosillo es que se mantiene la alerta naranja para el casco urbano y roja para Bahía de Quino, principalmente donde se tiene suspendida pues toda actividad marítima. Y el día de anoche el secretario del ayuntamiento, Jesús Villalobos García, confirmaba a través de Twitter, Luis Alberto, que se había desalojado a familias de la invasión Alcatraces y también de una parte del centro para llevarla a los albergues y resguardarlas. Esa es la información hasta el momento. Gracias, te agradezco la información. Entonces, ¿y cuánto más? Aunque ahorita voy a platicar con Carlos Arias. ¿Cuánto más va a durar esto? No se tiene establecido. La última información, tengo hace un 5 minutos cuando acaban de pasar comunicación social, es que permanece, pero lo que sí he estado viendo a través de Conagua es que ya se degradó a depresión tropical y que se está alejando, pero de manera oficial por parte del municipio todavía no se establece ninguna información al respecto. Gracias. Marlene Valero, adelante. Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Buenos días también al auditorio. Y bueno, esta mañana les informo que la diputada federal Lorena Valles informó que será este miércoles cuando la Comisión de Diputados Federales entregará al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, sus propuestas que realizaron durante el recorrido aquí en el río Sonora. Una de ellas pues es crear un programa por parte de la empresa Grupo México para reactivar la economía de aquí de Río Sonora. Vamos a escuchar lo que dijo. Que es, entre otras, la creación de un programa de desarrollo regional solventado por la empresa.
Estamos planteando que sí, por supuesto, se tiene que sanear el medio ambiente, por supuesto que también se tiene que reparar el daño económico generado, pero ¿qué pasará al futuro? Por eso estamos planteando la necesidad de establecer un programa de desarrollo regional que implique pues, la reactivación de toda la economía de esta región que está seriamente afectada. Hasta aquí mi reporte. Gracias. A ver, ¿y no dieron algún informe más amplio de lo que encontraron, del estado de las cosas? No amplió su información. Dijo que todo este, lo que recabaron, toda la información, la van a entregar ahí a la Cámara de Diputados. Bueno, a ver, veremos con qué nos salen. Bárbara Porras, adelante. Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Pues un llamado a despegarse del televisor para cuidar más de sus hijos en estos días de peligro y no permitirles jugar en las calles por las lluvias de Odín, hizo Noé Delgado Molina a padres de familia. El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia aconsejó estar muy al pendiente de las recomendaciones de Protección Civil, ya que son ellos quienes tendrán la información más actualizada acerca de los cambios en el huracán. Escuchemos lo que dijo. Los niños solamente están de 4 a 5 horas en la escuela y todo lo demás del día están con nosotros. Entonces no hay que descuidarnos y dejarlos que anden en la calle. Hay muchos riesgos, los vidrios que no se ven bajo el agua, las varillas. Creo que es muy importante que esta tarde o las tardes de esta semana dejemos un lado el estar pegados a la televisión como papás y estar más pendiente de los niños. En el caso de los adolescentes y jóvenes, se agregó que son los padres de familia quienes pueden evitar los accidentes en estas fechas en que convergen fiestas patrias, puente, lluvias, y pues porque son ellos quienes proporcionan los medios para salir a divertirse, como el carro, el dinero y los permisos. Hasta aquí la información. Gracias. 6:57 a.m. Está informando por acá Martín Barrón en su cuenta de Twitter. Sonora continuará hoy recibiendo nubosidad de Odil para mantener condiciones muy favorables para lluvias dispersas en casi todo el estado. No nos podemos quejar. Aide Patiño me manda de San Luis Río Colorado una foto del alcalde con el representante del gobernador que estuvo ahí, Francisco Villanueva. Me di RT, ¿qué tal? Raúl Villanueva, hablando de Villanueva, integrante de los Malnacidos, ¿qué tal? Gobernador, no me dejaron entrar a tu plaza Zaragoza. ¿Cómo ve usted que hubo algún incidente? Usted que estuvo ahí, ¿hubo algo que es algún contratiempo? ¿Qué dicen los ciudadanos? Más información, bueno, todavía por acá reacción de Javier García. Hoy en Baja California Sur, después del desfile, turismo mata contingencia ambiental. Guillermo Díaz, hubo acceso libre, pero demasiada gente armada, vestida de civil, mucha gente acarreada que llevaban consigna de aplaudir. Hubo operativo de funcionarios. Ahorita voy con la crónica de los reporteros, de nuestros reporteros que tuvieron ahí cobertura especial. Corte y volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD FM 100.3. Transmitiendo durante las 24 horas toda tu música, todos tus clásicos. Desde Navarrete 38, local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100 es una estación de Uniradio. Son las 7 de la mañana. Daniel Ceballos Joyeros ilumina tu personalidad. Millennium Construcasa presenta Real de Sevilla Club Residencial. Un agradecimiento a las familias que hicieron de Real de Sevilla su nuevo hogar. La primera etapa ha sido un éxito total. Por tal motivo, ya abrimos una nueva etapa. Aprovecha ubicaciones y precios únicos de preventa. Real de Sevilla Club Residencial. Vacaciones en familia para toda la vida. Por el Boulevard Colosio, en Puerta Oeste, 262-7411. Nueva etapa, ya en preventa. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900 pesos. El señor Robles necesita un análisis detallado de oportunidades para poner su propio negocio de comida. Así que entró a la página del INEGI y encontró datos que lo ayudaron a tomar decisiones. El señor Robles encontró la información correcta en el lugar correcto.
En el INEGI, todos podemos encontrar cerca de 4 millones y medio de establecimientos y conocer datos sobre sus actividades comerciales. Ingresa a inegi.org.mx y compruébalo. INEGI, conociendo México. ¡Mira! ¡Ahí vienen muchos autos Suzuki Swift 2014! ¡A la torre! ¡Son muchos! Este mes de septiembre, aprovecha la fiebre Suzuki 2014, como el Swift, con un bono por 5 mil pesos. ¡Aprovecha! ¡Todos los autos tienen bonos! Ven y haz tu prueba de manejo. Cerna y Reforma. Suzuki Way of Life. Cano Vélez. Fundación Cano Vélez, otra vez. Ahora, por la educación. Cano Vélez, segundo magno sorteo. 4 casas, 5 carros. Y muchos premios más. Fundación Cano Vélez, seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez, el 12 de diciembre. 4 casas, 5 carros. Apoyando la educación. Fundación Cano Vélez. 2014-046-8-02. Mira, mira, ahí va el matadito. ¡Vamos! Hay que demostrarle quién manda aquí. No, no te pases. Yo no le entro. Eso es violencia y está mal. Yo tampoco le entro. Un reporte más y me sacan de la escuela. Aquí empieza una nueva historia. Para frenar el acoso escolar, la respuesta está en ti. No le entres. Infórmate. www.acosoescolar.sep.gov.mx. Denuncia 01800-1122-676. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de la República. Imagina, sueña, ten fiestas, ten hijos, ten mascotas, sal, entra, viaja, olvídate de la renta, despídete de la suegra, conoce otros vecinos, decora a tu gusto, quita, pon, amplía, pinta, remodela, brinca, baila, canta, juega, ríe, libérate, sé feliz. Expo Casa Ganadevi 2014, en tu casa, mandas tú. Estés de acuerdo con él o no, Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente por Stereo 100. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él. Con 3 minutos, este es Proyecto Puente, periodismo diferente. Que tenga excelente mañana, hoy martes 16 de septiembre. Con una temperatura de 27 grados, dice el Google de Weather Channel, difiero. Ayer estaba así, hoy está más fresco. Que tenga en verdad un gran día y que descanse sobre todo. Mientras usted descansa, nosotros le informamos. Le quiero sugerir que me siga en Twitter, @elalbertomedina. En Facebook, con mi nombre también, Luis Alberto Medina, me encuentra. O en Proyecto Puente, @proyectopuente y @elalbertomedina. Para ahí... interactuar. Hoy en punto a las 8 de la mañana, el alcalde Alejandro López Caballero presentará su segundo informe de gobierno ante Cabildo, lo acompañará el gobernador del estado. Interesante debatir y desglosar qué informa, en este caso, o el estado de la capital que presente Alejandro López Caballero. Hay que debatirlo y analizarlo, ¿eh? Adelante, Cajeme, Yanel Jiménez. Buen día, Luis Alberto, para informarles que nublados y fuertes vientos, así como lluvias aisladas, esperan durante el transcurso del día, por lo que el Comité para Operaciones de Emergencia se mantiene a la expectativa de los fenómenos climatológicos que pudieran afectar a Cajeme. Por lo pronto, el municipio pues continúa en alerta naranja y el director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Ramón Reynaga Robles, dijo que en las reuniones del comité pues participan autoridades tanto militares, estatales, municipales y también instituciones privadas y asociaciones civiles, por lo que de manera colegiada se han realizado pues toma de decisiones preventivas para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Y también indicó que se realiza un monitoreo constante de las zonas de riesgo y también del comportamiento del clima para poder actuar de manera rápida en caso de presentarse alguna emergencia. Por lo pronto pues ya están habilitados albergues en diferentes instituciones educativas, dado caso de que llegara a presentarse fuertes lluvias aquí en nuestro municipio. Gracias, te agradezco la información. 7 de la mañana con 5 minutos, la información nacional.
aislados los cabos, dice usted, parte de lo que está sucediendo con esta presencia. Los Cabos y La Paz, 10,000 damnificados, 30,000 varados y 4,000 en albergues. Samaga, Odila, le pusieron aquí, a Baja California y Sonora. Precauciones en Sinaloa. Ahorita voy a hablar con Carlos Arias para ver todos los operativos al respecto. Bloquearon lucha antinarco, dice Felipe Calderón, que algunos gobiernos, dice, no colaboraron, colaboran con criminales, y que le bloquearon, no le dejó actuar el gobernador. Qué mal se ve el expresidente diciendo esto. O sea, un gobernador lo bloqueó, lo doblegó, y porque no hizo nada contra quien no, en este caso, pudo contra la criminalidad. El expresidente hablando de que lo hagan de cuenta el papel débil que tuvo. Si alguien inició la lucha contra el narco, recuerde usted, está muy fresco en la memoria, fue Felipe Calderón. Y está culpando de lo que no se le ha salido. Uno, primero, que el PRI cobraba muy caro para sacar las reformas. Bueno, pues entonces se le pagó caro en este gobierno, o no supo pagar Calderón. Dos, que los gobiernos lo bloquearon para la lucha anticrimen, por ejemplo en Michoacán. Bueno, ¿y por qué no siguió el ejemplo de lo que hicieron en este gobierno? Yo creo que callado se vería mejor Felipe Calderón, ¿eh? No dimensiona lo que está diciendo y cómo se le puede revertir. Ricardo López Guaymas. Adelante, Luis Alberto, buenos días a todo el auditorio. En este momento nos encontramos en lo que es el tramo carretero del puente Gúgulas entre Guaymas y Empalme, donde una persona, al bajar lo que viene siendo la desviación alivamiento, donde nosotros conocemos como San Judas, pues desgraciadamente al bajar es un cañón de viento totalmente, no se hace a captar, le vuela el cofre a este joven de un Suru gris, con placa de circulación WS9576. Estamos ahorita en estos instantes aquí, pues motivo del viento, le vuela el cofre, impacta el parabrisas y hace que este vehículo totalmente vuelque a la altura del puente Douglas. Y para reportarte, desde luego, árboles caídos, postes de luz, daños mayores no ha habido en Guaymas genéticamente, pero sí hay ciertos daños por este huracán Odil. Obviamente una marejada bastante alta, bastante considerable, sigue cerrado el cuerpo desde luego. Y obviamente, pues las autoridades, tanto como en Empalme y en Guaymas, están a la expectativa de cualquier suceso que pase, otra contingencia bastante considerable. Hasta el momento no hay pérdidas humanas, no hay lesionados. Eso es lo benéfico de este reporte, pero estaremos aquí atentos desde luego. Me veo entonces que está ahí todo, bueno, ahorita en espera, ¿no? El paso del huracán, para ver cuál es la fuerza que trae en este caso, y están en alerta en Guaymas, ¿no? Luis Alberto, pues la fuerza más grande que nos ha golpeado fue ahorita alrededor de las 5:30 de la mañana, 130 kilómetros por hora, fueron las rachas más fuertes que se tuvieron por acá por la región. Estamos en este lugar donde está paraposo el accidente, pero el muchacho está sano y salvo, no tiene lesiones alguna, pero sí es parte de la estadística de los fuertes vientos el que se le haya levantado el cofre y se le haya impactado sobre el parabrisas. ¿Qué lugar es? ¿Puedes repetir? ¿Qué ubicación es? ¿Puedes repetir? Estamos exactamente en el puente de Douglas, que es Guaymas y Empalme. Aquí exactamente en la curva de donde está el aislamiento hacia el camino hacia San José. Muy bien, te agradezco mucho, gracias. Hay que tomar precauciones. Ahorita voy a hablar con Carlos Arias para que me dé el pronóstico de este huracán de Oasta. Huracán, zonas vulnerables, destruyen vientos, casas de cartón en al menos 11 colonias. Estiman 15,000 afectados en zonas de riesgo, es lo que me están diciendo por acá. Un corte de caja que hace la periodista Reina Ramírez de Sonora, allá corresponsal de Reforma en Baja California. Algunas de las afectaciones por lo dile, Baja California Sur, 239,211 usuarios sin luz, 30,000 turistas varados, 26,000 son extranjeros, 4,000 son mexicanos, 164 albergues en el estado, 5 municipios con corroboración de desastre natural, 30 hoteles funcionaron como refugios. Fíjese usted, 30 hoteles funcionaron como refugios. Qué buen corte de datos duros da aquí Reina. 18 de esos resultaron afectados, 16 albergues para la población en general. 3,000 fueron evacuados en Los Cabos. En Sinaloa, 6 municipios con albergues. 600 personas evacuadas. Ahorita me voy con la información sonora. El Universal, Duri Martínez, adelante. Buenos días.
Gracias, muy buenos días para ti, para el auditorio. Bueno, pues comentarles que ayer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, dijo que podrá determinar una indemnización material o inmaterial, así como rehabilitación para el panista Carlos Manuel Treviño Núñez, queretano que el pasado fin de semana agredió a través de cuentas de las redes sociales al futbolista del equipo Gallos Blancos de Querétaro, Ronaldo de Asís Moreira, mejor conocido como Ronaldinho. Y bueno, pues lo que dice el consejo es de que si se considera que las expresiones fueron racistas en contra de el jugador y le causaron daño a su persona, incluso si fue en detrimento de sus ingresos, pues se tendrá que entregar una indemnización. Dice el CONAPRED que una vez que se dieron a conocer estos hechos a través de las redes sociales, en donde el panista llamó simio al jugador durante el fin de semana mientras se realizaba el partido, y en la ciudad de Querétaro había mucho tráfico, según pudimos conocer más tarde en las redes sociales, y que por eso justificó esta agresión, pues dice el CONAPRED que va a iniciar justamente de oficio. Nadie ha llegado a presentar una denuncia o una queja, sin embargo ellos iniciaron ya de oficio la investigación para conocer de manera precisa las expresiones que el panista prodigó al futbolista brasileño. Es un astro brasileño, en efecto, dice la CONAPRED, y bueno, pues a través de esta investigación pues determinará si hay una sanción para el panista, más allá de las expresiones, que incluso ya pidió disculpas también a través de redes sociales, una carta que fue enviada vía el PAN en el estado, y dice la CONAPRED pues que ellos van a seguir de frente con la investigación. Esto en función de esta nueva ley o estos lineamientos que fueron aprobados apenas en el mes de junio y que bueno, también implica sanciones a todos los ciudadanos que cometan actos de discriminación. El CONAPRED dice que para realizar estas investigaciones se apegará a la ley de transparencia de acceso a la información pública gubernamental, y bueno, pues no dará mayores detalles de lo que ellos vayan recabando a lo largo de estos días. Danos un contexto de qué sucedió. Tengo aquí la disculpa de Carlos Manuel Treviño, el panista racista, de qué sucedió, y voy ahorita a reproducir, porque se disculpó ya, no por haberle llamado simio a Ronaldinho, algo así. Sí, así es. El fin de semana pasado, el equipo Gallos Blancos, como lo decíamos, allá en Querétaro, jugaba justamente contra el equipo Puebla en el estadio de la Corregidora en Querétaro, y bueno, pues mientras se realizaba este partido, previo a la realización de este partido, bueno, pues lo que se sabe es que pues hubo mucha gente que pues resultó muy atractivo ver a este astro brasileño, conocido realmente pues en todo el mundo del fútbol, y bueno, pues lo que se conoce es que hubo demasiado tráfico allá en las calles de Querétaro para llegar a la Corregidora. En ese contexto es que el panista Carlos Manuel Treviño Núñez es que a través de las redes sociales pues lanza esta agresión en contra del futbolista, llamándolo simio. Lo que le decía, entre otras cosas, en este mensaje que escribió a través de Facebook, es que a él no le gusta el fútbol, a este panista no le gusta el fútbol, y lo que expresaba es que cómo es que la gente podía ser atraída en principio por este deporte, y en segundo lugar por un simio, y que al fin y al cabo era un simio, y que él no iba a permitir ese tipo de situaciones, sí, que no podía llegar a su casa. En serio, dice, trata de ser tolerante, pero detesto el fútbol y el fenómeno idiotizante que produce. Lo detesto más porque la gente estorba e inunda avenidas para hacer que tarde 2 horas para llegar a casa, y todo para ver a un simio brasileño, pero simio aún. Es un círculo y qué grueso, pero bueno, he pedido disculpas. Nuri, te agradezco mucho. He pedido disculpas, así es. Veremos. Pues dice la CONAPRED que aunque él haya pedido disculpas, pues ellos siguen investigando y a ver qué resulta al final con la CONAPRED. Muy bien, gracias, te agradezco mucho. Gracias, buen día.
Esto fue lo que dijo Carlos Manuel Treviño, el queretano, ex secretario de Desarrollo Social. Se disculpa. Ese día yo tenía que llegar a la universidad a mi clase, pues, de 7 de la noche. El taxista me dice de una forma muy simpática. Me dice, oiga, yo también llevo 2 horas atorado en el tráfico sin poder subir el pasaje. Todo porque viene a ver a este simio. Me equivoqué mucho al trasladar esa expresión. Permitir una disculpa al señor Orlandiño, de veras, de corazón, se la pido. Yo sé que él es un hombre que ha triunfado en el mundo, es un hombre grande, y seguro estoy que perdonará a un hombre pequeño, como lo fui yo al momento de no pensar. Créame, estoy muy, muy arrepentido de ello. Qué escándalo. 7:16 a.m. Arrasa Odile es la nota nacional. De Reforma da grito sin lluvia. Anoche el presidente Peña dio su segundo grito de independencia sin incidentes y, a diferencia de otros años, sin lluvia. Luego informó que no cenaría con sus invitados en Palacio Nacional para atender hoy la emergencia en Baja California Sur. Ahorita voy con Carlos Arias, y aquí también, sin incidentes, sin contratiempos, el gobernador Guillermo Padres dio su grito, al menos que usted tenga otra información que se nos vaya, pero no. Es decir, todos los reportes indican eso. Ahorita le tengo la crónica con nuestros reporteros. Están rastreando las computadoras que le entregaron a Sonora por parte de la SEP. Abro con esa información y también el huracán Odil, lo que sucede en Sonora y mucho más. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900. Nos comprometimos a aprovechar mejor el agua y estamos cumpliendo. Se construyeron 4 presas con una capacidad de 70 millones de metros cúbicos de agua. Cumplido. Se pusieron en operación 46 plantas potabilizadoras de agua. Cumplido. Se concluyeron 3 acueductos con una longitud conjunta de 292 kilómetros. Cumplido. Hoy operan 73 plantas de tratamiento de aguas residuales. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Este mes de septiembre da el grito de alegría con los increíbles descuentos que Ace Home Center y Ace Gallery tienen para ti. Descubre las fabulosas etiquetas en salas, recámaras, comedores y colchones. Ven y conoce los nuevos modelos que escogimos para ti. Este mes de septiembre vive Ace a la mexicana. Porque Ace lo tiene todo. Ace Home Center y nada más. Aplica restricciones. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214.900 pesos. Todo septiembre en Hotel San Ángel la renta de una habitación es igual a un desayuno buffet gratis. Hotel San Ángel tiene un gimnasio, 2 albercas y tobogán y un wifi a donde vayas para que disfrutes al máximo tu estancia. San Ángel es el primer hotel en aplicar tecnología verde para su funcionamiento. Hotel San Ángel, 289-9850, 289-9850. Hotel San Ángel, qué bien se siente, es el mejor. Uno de los peores agravios al país se está consumando. La reforma energética privatizadora de Peña Nieto, del PRI y del PAN, provocará que empresarios extranjeros se lleven la riqueza energética de los mexicanos. Vamos a echar atrás ese robo a la nación. Con tu firma, es posible. Súmate. Consultapopular.mx. Firma por México. PRD.
Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad. En la Unidad de Reproducción Asistida de Hospital Sim Hermosillo, ayudamos a que ese sueño se pueda cumplir. Contamos con médicos certificados para el cuidado y atención integral de la mujer en todas sus etapas de la vida. Ahora lo único que te va a preocupar será su primer palabra. Unidad de Reproducción Asistida de Hospital Sima Hermosillo. Sembrando esperanza, cosechando sueños. Torre Médica Sima. Comunícate al 212-12-10. 212-12-10. Celebremos a México con la gran promoción de La Cubiella. Compra una botella de vino o licor y la segunda estará a mitad de precio. Ven y elige de la gran variedad de botellas seleccionadas en promoción hasta este 16 de septiembre. La Cubiella, 10º aniversario. Evita el exceso. Vecina, vecina, vecina. En Cerna y Reforma, este mes de septiembre queremos que aproveches el bono por 5 mil pesos que hay en el Suzuki Swift 2014. Vamos por un Suzuki Swift. Vamos por un Suzuki Swift. Vamos por un Suzuki Swift. No te tardes, porque el Suzuki Swift 2014 se está vendiendo como pan caliente. Te esperamos en Cerna y Reforma para que hagas tu prueba de manejo de tu próximo Suzuki Swift. Bazinga. En septiembre, no te pierdas la fiebre del Suzuki Swift 2014. Suzuki Way of Life. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. De la mañana con 21 minutos, ¡qué romántico! Ella Fitzgerald, all the things you are, todas las cosas que tú eres. Ve nomás lo, todo lo que dice, súbele. A ver, primero Carlos Arias de Protección Civil, porque este Odil, a ver. Oh, Carlos, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Que dame por favor el pronóstico de el paso de este huracán. Allá en Baja California Sur se está pegando con todo. Aquí hay una alerta en 55 municipios por Odil. Está en rojo todavía Hermosillo. ¿Cuál es el estado de este fenómeno? Bueno, en el caso de Hermosillo, lo que tenemos en rojo es la costa. Hermosillo en sí está con alerta naranja, pero la zona costera, toda la zona costera, está con alerta roja, igual que Guaymas, Empalme, Bacum y San Ignacio Río Muerto. A las 5 de la mañana, Odil, como tormenta tropical, se ubicaba más o menos unos 115 kilómetros al noroeste de Santa Rosalía y a unos 100 kilómetros al oeste de Bahía de Quino. Como tormenta tropical, se sigue moviendo al nor-noroeste a 17 kilómetros por hora. El pronóstico es que continúe con esa trayectoria unas 8 o 12 horas y bueno, que para en la noche empiece a cambiar de dirección y salga al Golfo de California a la medianoche y de ahí transite por el Golfo de California para el miércoles estar ingresando esta como depresión tropical, que es la última etapa de un ciclón, pero no menos peligroso, allá por el lado de las costas de Caborca, Puerto, allá lo que es entre Puerto Libertad y lo que es Bahía San Jorge, toda esa región. De ahí que hacemos el llamado a tomar todas las precauciones porque pues todavía los pronósticos son de lluvias altas, de incluso hasta de 100 milímetros en el noroeste de nuestro estado, Luis Alberto. A ver, entonces, uno, ¿todavía continuará en Hermosillo la alerta naranja? Así es, todo, día. Todo el día y la región costera con alerta roja. ¿Qué significa la alerta naranja y roja para Hermosillo, por favor, para describir el nivel de alerta en cuanto a las actividades, cómo impacta? Alerta roja es peligro máximo.
ahí, pues todas las personas que están asentadas en zona de riesgo deben de haber sido ya evacuadas. En el caso de alerta naranja, se empiezan esos preparativos, tener los albergues listos, pero sobre todo, pues todas las personas se les recomienda, pues que si no es necesario andar en la calle, que no lo hagan, o que permanezcan en lugar seguro, para evitar, pues, riesgos a sus personas. A ver, entonces, bueno, la alerta roja es riesgo también Bahía de Quino, obvio, ¿no? Es decir, toda la costa, todo... Toda la costa, es peligro máximo alerta roja. Que es peligro máximo, y la alerta naranja es precaución. Así es peligro alto incluso, pero sí, todas las medidas de precaución ya deben de haberse estado ejecutando, que es lo que hizo ya Hermosillo, ya con sus albergues listos, y en de las zonas más riesgosas, pues invitar a las personas a que pues se salgan al lugar seguro. Uh-huh. ¿Cuáles son las otras recomendaciones? Porque veo entonces ahorita ustedes están ya listos con albergues. ¿Cuál es el operativo que están encabezando? Bueno, sobre todo nosotros estamos haciendo un llamado que si alguien tiene que ir a Puerto Libertad, ahí hay muchos vados, y con estas lluvias que ya se están empezando a presentar, pues salen los vados, que no traten de cruzar los vados, es muy peligroso, ya hemos visto las desgracias que han sucedido. Y en las ciudades incluso, pues hay que respetar los arroyos, y si va conduciendo pues por la calle en dentro de la ciudad, pues tratar de orillarse a un lugar seguro, e incluso eso pues evita entorpecer el libre tránsito de las unidades de emergencia. Sin duda, es decir, el pues poner de nuestra parte, Carlos, ¿no? Lo importante ahí, ¿qué tienen ustedes, por ejemplo, o previsto para el resto de Hermosillo? Bueno, creo que hay albergues, como siempre, ahí por si se necesita. Sí, están listos ya, y está muy al pendiente de las lluvias que se puedan estar generando, y de algunos vientos, ¿no? Los vientos no muy fuertes hasta ahorita, de acuerdo a los pronósticos, pero sí algunos vientos y algunas lluvias, pues de hecho todo el estado, pero ya conforme se vaya moviendo hacia el norte, la tormenta tropical, pues hacia allá se va incrementando las posibilidades de lluvias. ¿Cuándo se disipa esto? Es decir, bueno, mañana dices estaría en Caborca. Y ya estaría en Caborca, ya para el jueves incluso los remanentes estarían entrando a Arizona, donde ya también están poniéndose en alerta, porque pues ya tienen la experiencia de los remanentes de Norbert, ¿no? Bueno, ¿no tienes registrado daños en el estado? Hasta ahorita lo que nos han estado reportando son los daños generados por el oleaje. Allá en San Carlos quebró vidrios en algunos restaurantes, se metió el agua. Aquí en Quino generó algunos problemas en el muelle. Se ha estado con el oleaje metiendo el agua a Quino Viejo. Y andamos viendo ahí pues con los equipos de bombeo para empezar a sacar el agua de ahí de Quino Viejo. Lo del sábado, ¿qué fue lo que sucedió, Carlos? Ya tuvimos ayer ciertamente a Protección Civil Municipal. ¿Tú tienes algún reporte paralelo, es decir, de daños, costos? Porque fue extraordinario, ¿estarás de acuerdo? Sacudió la lluvia Hermosillo. Fue una... las lluvias de verano se generan por lo que se llaman las cumulonimbus, son nubes de desarrollo vertical, y entre más alto crecen, entre más altura alcanzan, más fuertes son los vientos, y eso es lo que pasó. Se entró acá por la Nueva Hermosillo, y bueno, más que lluvia fueron esos vientos tan huracanados que generaron los daños, ¿no? Y nosotros, pues, los reportes que tenemos son los que ya te comentó el comandante Mati de Protección Civil Municipal. Básicamente, entonces, ¿no hay un estado de un corte de caja que te haya compartido? ¿No tienes? De momento no lo tengo ahorita aquí en la mano, ando aquí en la calle, viendo precisamente en los arroyos y todo, para ver el comportamiento que pudiera generarse, que no estén alcantarillas obstruidas, así en forma general. Muy bien, te agradezco mucho. ¿Alguna otra recomendación, Carlos? Porque veo entonces que está bajo control solo en la prevención para Hermosillo, es decir, para que se fijen por dónde circulan, si es posible que no salga la gente. ¿Va a haber lluvia hoy, por ejemplo? El pronóstico es de que sí, que un poco más tarde continúe la lluvia y, como te repito, algunos vientos, así es que pues que disfruten en su casa y en familia, donde estén más seguros para ver cómo se comporta
aquí en Hermosillo, pero todas las regiones costeras, hay que recordarles que está suspendida toda navegación, que por favor, batalló ayer Protección Civil Municipal y Seguridad Pública para sacar a la gente de la playa, incluso hubo algunos que tuvieron problemas ahí en estado de ebriedad. Entonces, por favor, hay que tener cuidado, la autoprotección es lo básico para garantizar nuestra seguridad propia y la de nuestra familia, amigos o los que anden con nosotros en actividades en la playa, Luis Alberto. Sin duda alguna. ¿Cuándo fue eso? Ayer. Ayer, es increíble, o sea. Increíble, gente. Increíble, hermano. Increíble. Increíble cómo desafía, cómo desafiamos a la naturaleza y a las prevenciones no las oímos. Gracias, Carlos. Estamos pendientes. Buenos días. En verdad, estoy impresionado cómo nos hemos vuelto un poco, vamos a decirlo, insensibles, ¿no? No dimensionamos la fuerza de la naturaleza o las tragedias, no las dimensionamos, no las vemos venir, somos arrebatados. Me voy con el periodista Saúl Hernández, el economista y periodista, él es economista y periodista de El Universal, tiene un análisis interesante sobre el estado de las minas en Sonora. Si no, vámonos con la cuestión de las computadoras entonces, es decir, hay una auditoría a la entrega de computadoras en Sonora y 3 estados, es decir, no se están reportando todas las computadoras entregadas, o bien hay problemas en la entrega de las computadoras. ¿Frente a qué estamos? Me voy ahorita con el periodista del Universal para que nos dé el estado de las cosas. Que dicho fideicomiso sea fiscalizado por un comité de la sociedad civil, no políticos de pueblos afectados. Sí, porque la pregunta de hoy que estamos lanzando también es, en este caso, por la entrega de recursos. ¿Qué propone usted para que no haya problemas en la entrega del fideicomiso de Grupo México a los afectados de la contaminación del río Sonora? Porque ese va a ser otro episodio de esta novela que aún no termina, de esta desgracia que ha venido a sacudir a todo Sonora. Saúl Hernández, de El Universal, buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días, muy bien, un saludo a todo tu auditorio. Igualmente, ¿cuál es el diagnóstico que traes ahí sobre el estado de las minas en Sonora, en el país? Mira, el caso lo hicimos a nivel nacional, es un trabajo en el cual tuvimos todos los datos de la cartografía minera que tiene la Secretaría de Economía. Extrajimos la base de datos y nos pusimos a hacer diferentes ejercicios. Uno de ellos, que fue el que salió el domingo, es qué porcentaje del territorio nacional controlaban las mineras. Entonces, a nivel nacional, las mineras concentran una quinta parte del país. Sin embargo, si hacemos análisis ya estatal, encontramos que hay estados como Colima que llegan a concentrar hasta el 44% del país. En el caso de Sonora, pues las mineras controlan la tercera parte del estado. O sea, estamos hablando de que una de cada 3 hectáreas que hay en el estado está en poder de una minera. Ándale. Esto es una situación bastante grave. ¿Según fuentes de qué? Fuentes de la misma Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía tiene un portal, en el cual, que es el portal de cartografía minera, en el cual ellos tienen toda la base de datos de las concesiones mineras que se han otorgado en el país. Y tienen los polígonos, es decir, las áreas en donde las empresas o las personas físicas, porque también hay muchas personas físicas, pueden explotar. De ahí nosotros, toda esa información que tiene pública la Secretaría de Economía, la conjuntamos y generamos un análisis a nivel nacional, pero evidentemente se puede hacer estatal. A ver, estoy hablando con el periodista Saúl Hernández, da datos duros importantes. Una de cada 3 hectáreas, entonces, en Sonora, están controladas por una mina. Sí, así es. El 30% del territorio está controlado por una minera. Te doy un dato. ¿Cuánto es el porcentaje? Perdón, se cortó. Sí, te doy el dato. En Sonora, el 32% de la superficie del estado de Sonora está bajo el control de una minera. 32%. 32%. Te doy el dato. Son 18 millones de hectáreas, un poco más de 18 millones de hectáreas, 18 millones 60 mil hectáreas. De esas 18 millones 60 mil hectáreas, 5.7 millones están concesionadas a una empresa minera. Es decir, casi la tercera parte del estado de Sonora está en poder de una minera.
¿Eso por qué es grave? Es grave, bueno, primero por lo que ya sabemos que ocasiona la actividad minera, ¿no? Daños al medio ambiente, el caso más reciente, pues el que ustedes ya vivieron, esta filial de México que derrama 40 mil litros de sulfato de cobre en los ríos, el río de Sonora, generando un daño al medio ambiente, generando daño a la población, a su salud, etcétera. Por todo eso es terrible la actividad minera. Pero también es terrible porque el artículo 6 de la ley minera dice claramente que la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a los son de utilidad pública y son preferentes para cualquier otro uso aprovechando el terreno. ¿Qué te está diciendo la ley? Que ahí donde hay concesiones mineras, la minería es la actividad principal y preferente sobre cualquier otro uso que se le pueda dar a la tierra. Y eso es muy grave. ¿Y qué giro es, por ejemplo? Lo que te está diciendo la tercera parte del estado de Sonora, la minería es la actividad preferente por sobre cualquier otra actividad. ¿Qué giro es? La actividad minera. Sí, pero es decir, giro, no sé, explotación de cobre, oro, o es decir, se lleva todo. En general, la exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias. Puede ser sí, desde oro, bueno, exactamente, oro, cobre, todos los minerales metálicos y no metálicos que están referidos a la ley minera. Ya tenemos ese parámetro. ¿Y qué más dice el reporte? Es decir, ¿frente a qué estamos? ¿Daña? ¿Está irregular todo eso? ¿Cómo opera? Es decir, ya tenemos ubicado y opera bajo la legalidad, bajo el respeto a las normas ambientales. ¿Qué pudiera ser el diagnóstico? Mira, básicamente todas estas concesiones en teoría son legales. Finalmente se le pueden asignar a las personas que están ahí, obtuvieron de forma legal la concesión, ya sea personas físicas o empresas. Si daña normas ambientales, el problema aquí es que la regulación ambiental es muy laxa para las empresas. De hecho, yo ahí te recomendaría que cheques con una ONG que se llama Fundar. Ellos también han trabajado mucho sobre el tema de minería. O en el caso de las mineras canadienses, te recomiendo Mining Watch. Ellos trabajan sobre cómo las regulaciones que enfrentan las empresas mineras aquí en México, sobre todo las extranjeras, en materia ambiental, en materia de derechos laborales, son demasiado laxas en comparación de las que tienen en sus países de origen. Entonces muchas veces los castigos o las sanciones por dañar el medio ambiente o las leyes laborales que tienen aquí son demasiado son demasiado laxas en comparación a lo que a las leyes que ellos tienen que tener en sus países. Y de hecho, terminan haciendo cosas que esos países ni de chiste harían. Entonces, el diagnóstico es que la laxitud de todo esto es lo que hace débil la operación de las minas, o bueno, más bien en perjuicio de la población, sería. Sí, mira, el diagnóstico es el siguiente. En 1992, cuando se empezó a concesionar las mineras con Carlos Salinas de Gortari, lo que se estableció en la ley es que lo que se quería como incentivar la inversión privada en las mineras, hacer que despegara el sector, y para incentivar esa inversión se les dieron demasiadas facilidades a las mineras. Incluso las leyes son demasiado laxas, y eso pues es lo que ha perdurado hasta el día de hoy. Entonces, si las mineras hacen lo que hacen en el país en términos de daño al medio ambiente, en términos de las pésimas condiciones laborales en que tienen a sus trabajadores, es porque la misma ley aquí en México se los ha permitido. Uh-huh. Ese es el punto. Y eso viene, te digo, es un problema que venimos arrastrando desde el 90 y... Sí, no, desde el 89, ¿no? Que fue la concesión que se le dio también a Grupo México. Sí, exactamente. ¿Dónde está este diagnóstico disponible en Internet? Sí, mira, las notas es lo que tenemos disponible en Internet. Tenemos también disponible la base de datos. La base de datos de las concesiones mineras lo que te ayuda es a hacer un análisis más local. Si, por ejemplo, quieres hacer un análisis más local de lo que está sucediendo en el estado de Sonora, la base de datos te lo puede permitir. Uh-huh. Nosotros, como medio, estamos en el Universal, estamos sacando una serie de entregas, de reportajes desde el domingo. Hoy sale otra, es un caso de cómo funcionan las mineras en el estado de Coahuila. Se enfoca más en las condiciones deplorables en las que están trabajando los
mineros en ese estado, pero la idea es que estamos sacando diferentes estudios sobre este tema. Vamos a cerrar el día de hoy, pero después vamos a sacar nuevas entregas sobre el mismo tema. Es un tema muy amplio y lo vamos a ir sacando poco a poco. ¿La ganancia que dejan, por ejemplo? ¿Está claro? Mira, el tema de la ganancia también es un tema importante. Ayer sacamos una nota al respecto. Lo que nos pusimos fue a ver cuál es el valor total de la producción minera en este país y lo comparamos con cuánto es lo que ingresa a las arcas del gobierno por concepto de los impuestos que recauda de las mineras. Volvemos al mismo punto. La ley es tan laxa en este país que la ley minera y la ley de derechos únicamente establecía que las empresas mineras tenían que pagarle al Estado una cantidad bastante ridícula por cada hectárea concesionada que tenían. O sea, te estoy hablando de 6 pesos por hectárea a 129 pesos por hectárea, cuando las mineras tienen ganancias de miles de millones de pesos. Entonces, hacíamos un cálculo y encontramos que básicamente las mineras terminan pagando aproximadamente en promedio el 1% de toda la producción minera. Solamente el 1% es lo que pagaban por concepto de derechos al Estado. Si tú sumabas adicionalmente los otros tipos de obligaciones fiscales que tienen estas empresas, como el pago del ISR, etcétera, estás hablando de que lo que pagan al Estado es el 8% de su producción. ¿8%? Nada. Nada. ¿Quiénes son los concesionarios, aparte de Grupo México, en Sonora? Mira, en Sonora estuve sacando el dato y tienen empresas que pertenecen, por ejemplo, Minera Penmont, si no mal recuerdo, pertenece a Grupo Peñoles. Si no mal recuerdo. Aquí hay otro caso que te quiero comentar. Propiamente en la base de datos no aparece el grupo minero, por ejemplo, Grupo México. Aparece su filial o su empresa, que en este caso es Buenavista del Cobre. Uh-huh. Entonces aquí lo que uno tendría que rastrear es el nombre de estas empresas que aparecen en la base de datos y pues rastrear a qué grupo pertenecen. Pero mira, te digo, las empresas más importantes que aparecen en el estado de Sonora son Minera Penmont, Minera Tech, Timings Gold Corp de México, imagino que pertenece a la canadiense Gold Corp, Minera Teocuitla, Minera JM, después algo que es muy común encontrar nombres de personas físicas, aparece en el sexto lugar de esta lista Juan Carlos Astiazarán Nieves. Y fíjate qué curioso, esta persona física, Juan Carlos Astiazarán Nieves, tiene 3 títulos de concesión que le permiten explotar un área de 156 mil hectáreas. Uh-huh. Son casos muy interesantes porque... ¿cómo le? Pero no viene detallado por nombre, nomás está uno, por ejemplo. Sí, bueno. Sí, te digo, no viene detallado, otros nombres más, o sea, referencias... No, eso ya es un trabajo que ya uno debe de hacer. Es a quién pertenece la minera. Escarbarle. O a quién, exactamente, o a quién, o esta persona, qué vínculos, o las personas físicas que aparecen, qué vínculos tienen con las empresas, ¿no? Muy bien. Por lo pronto, ahí está un buen comienzo, un buen rastreo. Te agradezco mucho, Saúl Hernández, periodista del Universal. Especializado en temas económicos, y te pido mantenernos en contacto para cualquier cosa que podamos debatir. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Buen trabajo. Ahí lo compartimos. Si gustas, si nos los proporcionas, lo compartimos por acá. Perfecto. Entonces así quedamos. Muchas gracias. Yo saludo a todo tu auditorio. Gracias. Igualmente voy a hacer un corte y vuelvo con lo que viene siendo la auditoría de computadoras en Sonora. También el desfile, la reunión de ayer del secretario de Trabajo con el gobernador y el grito, cómo estuvo y mucho más. Con más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. ¿Y entonces qué me dan? Unos nachos llenos de queso derretido. Con unos ricos jalapeños. Acompañados de una deliciosa nieve cremosa. Sabor vainilla con trocitos de galleta. Sí, cubierta de chocolate. Todos tenemos antojos. Y aquí lo sabemos muy bien. Mustache, fieles a tu antojo. 35 años siéndote fieles. La Suprema Corte tiene para ti archivo histórico, biblioteca jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica.
en Ciudad Obregón, Sonora. Comunícate 415-6230. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Vamos al cine. Sol, feria. Águila, cine. Sol, montaña rusa. Águila, carritos chocolates. Sol, ensalada. Águila, tacos. En la vida hay cosas que puedes dejar a la suerte. Tener hijos no es una de ellas. Planifica, es tu mejor decisión de vida. Visita tu unidad de salud. Infórmate, cuídate, es gratis. Sistema Nacional de Salud, Gobierno de la República. Necesito incrementar mi número de clientes y hacer crecer mi negocio. ¿Pero cómo? Canacintra Hermosillo tiene la solución. Participa en Expo Convención Industrial 2014, este 12 y 13 de noviembre en Expo Forum. Exposición de productos y servicios con conferencias magistrales y oportunidades de negocios encontrarás en Expo Convención Industrial. Este año será diferente. Pregunta por qué y reserva tu stand al 218-6611. Más información en canacintrahermosillo.com. Canacintra Hermosillo, la fuerza de tu negocio. En La Cubiella celebramos contigo un espacio más grande y más surtido. En Taste Colosio, ven y conoce la mejor variedad en vinos y licores de la región. En Boulevard Colosio, frente a Unison, Taste y La Cubiella juntos. La Cubiella, 10º aniversario. Evita el exceso. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. Este mes patrio visita CELULAFAS, distribuidor autorizado Telcel. Líderes con el mayor surtido en accesorios, calidad en productos y los mejores precios de todo el noroeste del país. Lo más innovador en telefonía celular, todo en un mismo lugar. CELULAFAS, distribuidor autorizado Telcel. Guerrero 99 y Elías Calles entre Guerrero y Garmendia. 213-1000 y 212-3700. Permítanos deleitarle con nuestra famosa cocina de autor. La Mansión Argentina, Boulevard Hidalgo 66, reserva 212-3298. Por solo 3 pesos, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. Hasta la puerta de su casa, lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. 7 de la mañana con 47 minutos. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Este es Proyecto Puente, Periodismo Diferente. Las mañanitas para Esmeralda Cambustón, que ya llegó también aquí ayer, cumplió años, nuestra colaboradora. Ahorita la felicitamos, son para ella. Nos falta cultura y protección civil, definitivamente, dice Nelsi Mendoza Ramírez. Plenamente, Nelsi, colega. Saludos, Rosy Díaz, desde Azueto y escuchando. Qué valientes, Luis Carlos Ibarra, Luis Armando Reyes, Pesqueira, Astorga, Antonio Astorga, Char Ortega, Fernando Huertas, promovara.com. ¿Alguna novedad sobre el grito? Ahorita me voy con la crónica de Alan Rubio para que me la dé exacta. Antes, la auditoría que están haciendo a Sonora para las computadoras. ¿De qué se trata, Alberto Morales? Buenos días. Hola, Luis Alberto, muy buenos días, un saludo para ti, para todo tu auditorio. Pues sí, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, le ordenó a la Secretaría de Seguridad, de Educación Pública, que entregue el comprobante, así de simple, el comprobante que de entrega de las computadoras a los niños de 3 estados de la República, es Colima, Sonora y también Tabasco. Esto es como parte del programa Mi Compu, prometió el gobierno federal para niños de 5º y 6º año de primaria. Un ciudadano
solicitó a la SEP estas actas de entrega-recepción. Primero, las que hizo el gobierno federal a los estados, que esas fueron entregadas por la dependencia, pero también que le comprobara que estas computadoras realmente habían llegado a los niños. La SEP dijo que entregó la primera parte de estos documentos, pero la segunda, que se trata de más de 240,000 folias o documentos, pues dijo que primero eran inexistentes y después en un agregado dijo que no, que estas estaban en un proceso de revisión y que tenían datos personales, por lo cual no se podrían entregar. Al respecto, el comisionado Joel Salas, el ponente de este recurso de revisión, pues dijo que eso no era ninguna justificación para reservar la información y que incluso aunque tuvieran datos personales, pues esto también no es ningún atenuante para impedir que esta información se conozca. Además recordó que este programa consta de más de 1,000 millones de pesos y que pues debe de ser transparente y debe de darse a conocer. Por ello, el Pleno del IFAI ordenó a la SEP entregar una versión pública que es del comprobante de que estas computadoras, por parte de los estados, fueron entregadas a los niños que están beneficiados con el programa Mi Compu. A ver, se pone muy interesante. Entonces, Sonora tiene que comprobar cada dónde está el destino final de cada computadora que se le entregó por parte del gobierno federal. ¿Cuántas fueron para Sonora? ¿No tienes el dato? Así es, no tengo el dato, pero esa es la parte interesante de este recurso de revisión. El gobierno federal ya comprobó por medio de las, no sé si se llaman actas o folios, de que entregó las computadoras a los gobiernos estatales. Ahora los gobiernos estatales tienen que pues comprobar por medio de un documento que realmente estas les llegaron a los niños. Es un proceso de rendición de cuentas que pues podría ser muy sencillo, pero es de la máxima relevancia, como tú bien mencionas, para verificar que realmente este programa está funcionando a los menores de edad. Exactamente, es decir, ¿y esto por qué se da? ¿A raíz de una solicitud de información o cómo ves? Así es, a raíz de una solicitud de información. La ley de transparencia y acceso a la información pues permite que cualquier ciudadano en cualquier parte del país haga este tipo de preguntas a cualquier dependencia de la Administración Pública Federal y también pues las leyes locales, en este caso a las dependencias locales en cada entidad. Son entonces las computadoras portátiles, ¿no? De quinto y sexto primaria. Así es, Alberto. ¿Para cuándo le da en este caso el deadline, la fecha límite para que entregue la información? Sí, a partir de que se resolvió este recurso de información, la dependencia tendrá 10 días hábiles para entregar toda esta información o recopilar. En el caso de que solicitara una extensión de tiempo, pues me imagino que debes de recopilarla en los estados, podría duplicarse, podría ser 20 días hábiles, pero esta información ya debe estar disponible para el ciudadano. Muy bien, pues se va a poner muy, pero muy interesante en verdad para ver qué es lo que responde a solicitud de un ciudadano y que nos digan dónde quedaron las computadoras. Es decir, y pues insisto, esto es lupa a tres estados, incluido Sonora. No recuerdo los datos duros de cuántas fueron entregadas en cada estado, pero lo que sí es que ahora se tiene que rendir cuentas. Gracias. Así es, Alberto. Muchas gracias. Saludos. Para que vean ustedes, en verdad, cómo es importante que los ciudadanos entreguen, en este caso, sean partícipes, más sociedad, más ciudadanos. Fue a través de una solicitud de ciudadanos que se está haciendo esto, ¿eh? Se va a poner muy interesante. Saludos, Yuli Guzmán, dicen, madrugando a Banamichi. Gracias, saludos y abrazos aquí en toda una comitiva de la Secretaría de Desarrollo Social, Yuli Guzmán, que van para allá, del gobierno del estado, me imagino que sí, o no creo que vayas de paseo del río, digo, o a lo mejor, ¿no? El secretario de gobierno me contesta, bien, está escuchando Roberto por Twitter. Roberto, saludos. Las computadoras fueron entregadas por la Sedena en Sonora. De seguro tendrán todo. A ver, esto es muy interesante lo que me dice el secretario de gobierno. ¿Andas también en Banamichi, Roberto? ¿Andas por allá? Las computadoras fueron entregadas por la Sedena en Sonora. De seguro tendrán todo. Pues hay que irnos con la Sedena entonces. Pero lo que más importante, lo más importante que se me hace esto, en verdad, es que haya sido promovido por un ciudadano, para que vea, es decir, en la época que estamos, es decir, que haya una responsabilidad ciudadana de auditoría,
que un ciudadano mete el recurso, el IFAI está diciendo, me está diciendo el secretario de gobierno, fue la SEDENA, mitigando rápidamente cualquier duda el secretario. Las computadoras fueron entregadas por la SEDENA en Sonora, de seguro tendrán todo. Entonces se pone interesante, pero insisto, más allá de eso es cómo se hace ciudadanía a través de la participación ciudadana, que puede contribuir a cotejar información, a corroborar por parte de un ciudadano que pidió el IFAI, lo dice. Vive. Dichart Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050. Presenta tu sección Vive. ¿Cómo estás, Esmeralda? Buenos días. Buenos días. El tema de felicidades. Hoy... Felicidades. Gracias. ¿Cuántos cumpliste? No sé. Algunos, algunos. Entrando al cuarto piso. Cuarto piso, ok, perfecto. Okay. Ahí no vamos a dejar. No, no vamos a dar tres detalles, pero ya entrando al cuarto piso. Ok, el tema de hoy, martes, integridad personal. Nada más como para dar unos datos, algunos tipos de integridad está la integridad moral, la de datos, la de mensaje, la referencial y por supuesto la integridad personal, que es el tema de hoy. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto y a referirnos a hacer lo correcto es que nos dé un beneficio, por supuesto, pero sin dañar a las demás personas. La integridad consiste en una unión de ideales, de normas, de creencias, de valores, de principios, entre enlazados en acciones, no tanto en las palabras. Esto sucede cuando una persona es digna de confianza, que es honrada, que es respetable, que se respeta por supuesto a sí mismo y a los demás, que es congruente en hechos y palabras, y en pocas palabras, es hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. Las acciones de una persona íntegra nunca van a estar entrelazadas en acciones de dolo, que causen un daño, que tengan robo, que causen una lesión, una tortura o muerte en los últimos de los casos. Sería una manera de ser coherente con los valores personales y eso compartirlos en la sociedad a la cual está perteneciendo. Aquí no entra esa frase de haz lo que digo, pero no lo que hago. Si hablamos, por supuesto, de una sociedad, estamos viendo que cada vez más están perdiendo los valores y están creciendo más la deshonestidad, la impunidad, la injusticia, los robos, y tristemente eso lo estamos viendo como una manera normal. El alcanzar esa integridad cada vez se está volviendo cada vez más alto para poderlo implementar en nuestros valores, ni se diga dentro de un negocio, de una empresa, de una institución tan grande como puede ser la familia, para una ciudad, para un estado y por supuesto para un país entero. Continuamente estamos creando nuestra realidad a través de esas elecciones y estas decisiones que estamos tomando como seres humanos y mantener la armonía a través de lo que nos dicta la conciencia dentro de los mismos principios que hemos crecido, pues sería lo ideal poderlo fomentar en una sociedad. Eso sería prácticamente un beneficio para nuestro país. Acciones, si hablamos de algunas, identificar algunas personas que no puedan tener integridad, estaríamos hablando de acciones de doble moral, de egolatría, de mentira, de robo, de no respetar lo ajeno, y tristemente eso lo estamos viviendo en esta sociedad. Pero por supuesto voy a promover mucho lo que son las soluciones, y lo digo con letras mayúsculas, se llama honestidad. Honestidad es aprender a tener un estilo de vida fiel, basado en la congruencia, en la verdad, en la justicia desinteresada, es armonizar las palabras con los hechos, y esto sin duda traería un beneficio para nuestro país. Finalizo ya comentando, la honestidad es un regalo muy caro que no se puede esperar de cualquier persona. Es esa almohada más cómoda en la cual nosotros podemos dormir con una conciencia totalmente tranquila, y tener una conciencia tranquila definitivamente no tiene precio. Dormir tranquilo, como la mejor almohada y colchón para dormir se llama conciencia, y tenerla tranquila, uff, qué rico. Así es. Dormir rico. ¿Usted cómo duerme? Yo muy rico. Con permiso, gracias. Gracias, Miranda. Hasta luego. Dichart Clínica recupera tu salud. Haz tu cita 310-5373 y 214-8050 presentó tu sección Vive. ¿Estés de acuerdo con él o no? Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente por Stereo 100. Escuchas XHSD FM 100.3, transmitiendo durante las 24 horas toda tu música, todos tus clásicos, desde Navarrete 38, local 2, Colonia Valle Hermoso. Stereo 100 es una estación de Uniradio.
Tu negocio crece a toda velocidad con Isuzu EL, el camión que soluciona cualquier problema de transporte en tu empresa. Mayor capacidad de carga, mejor rendimiento de combustible y mucho más. Más de 22,000 unidades vendidas en México son confiabilidad probada. Visítanos ya. Isuzu Sonora, Periférico Sur, Colonia Kiwiki, 289-5400. Isuzu, confianza que mueve al mundo. Nos comprometimos a que nuestro campo crezca más y estamos cumpliendo. 250,000 hectáreas con sistemas de riego tecnificado. Cumplido. Apoyos oportunos y ágiles con el nuevo ProAgro Productivo. Cumplido. 2,000,000 de productores apoyados con equipo, semillas y fertilizantes. Cumplido. Más créditos para el campo con tasas más bajas y plazos más largos. Cumplido. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. Canoveles. Fundación Canoveles, otra vez. Ahora, por la educación. Canoveles, segundo magno sorteo. 4 casas, 5 carros. Y muchos premios más. Fundación Canoveles, seguimos ayudando. Fundación Canoveles, ayudo y me gusta. Fundación Canoveles, el 12 de diciembre. 4 casas, 5 carros. Apoyando la educación. Fundación Canoveles. 2014-04-68-602. Celebremos a México con la gran promoción de la Cubiella. Compra una botella de vino o licor y la segunda estará a mitad de precio. Ven y elige de la gran variedad de botellas seleccionadas en promoción hasta este 16 de septiembre. La Cubiella, 10º aniversario. Evite el exceso. Este mes de septiembre da el grito de alegría con los increíbles descuentos que Ace Home Center y Ace Gallery tienen para ti. Descubre las fabulosas etiquetas en salas, recámaras, comedores y colchones. Ven y conoce los nuevos modelos que escogimos para ti. Este mes de septiembre vive Ace a la mexicana. Porque Ace lo tiene todo, Ace Home Center y nada más. Aplica restricciones. Millennium Construcasa presenta Real de Sevilla Club Residencial. Un agradecimiento a las familias que hicieron de Real de Sevilla su nuevo hogar. La primera etapa ha sido un éxito total. Por tal motivo, ya abrimos una nueva etapa. Aprovecha ubicaciones y precios únicos de preventa. Real de Sevilla Club Residencial. Vacaciones en familia para toda la vida. Por el Boulevard Colosio, en Puerta Oeste, 262-7411. Nueva etapa, ya en preventa. Te conocemos bien y por eso te traemos el Jetta, que tiene todo lo que podrías pedir en un vehículo de su categoría, como rines de 17 pulgadas, techo corredizo, radio con pantalla touch y mucho más, además de un diseño simplemente fuera de serie. Para conocerlo a detalle y enamorarte de él, acude a tu concesionaria Volkswagen más cercana. Jetta, desde 214,900. Contundente, impactante, controvertido. Proyecto Puente por Stereo 100. Muy buenos días, damas y caballeros. Julio, dame volumen. Esto suena así. La verdad no se puede callar. Y esto puente tiene mucho más. Solo está a punto de despertar. Que Dios bendiga nuestra comunidad. La verdad no se puede callar. Y esto puente tiene mucho más. Solo está a punto de despertar. Que Dios bendiga nuestra comunidad. Llega la información como rayos. Ocho de la mañana, son las 8:01. Esto es Proyecto Puente, periodismo diferente. Que tenga excelente martes, hoy 16 de septiembre. Recuerda que estamos en las redes sociales, en Proyecto Puente en Facebook, arroba el Alberto Medina en Twitter, Luis Alberto Medina en, también en Facebook, en unirradionoticias.com, el portal informativo de los sonorenses, dándole diferentes opciones de noticieros. No hay pretexto para no estar informado. Rápidamente me voy con la crónica de Alan Rubio, de lo que sucedió ayer en el grito alterno, estuvo él, y también
en El Grito con el Gobernador. Yuli Guzmán, la honestidad es un regalo que no se puede esperar de cualquiera. Yo también duermo muy bien. Gerson MX, el presidente del club de fans de Esmeralda Cambustón. Raúl Villanueva, padre. En Río Revuelto, ganancia de pescadores, dice el dicho popular. Por cierto, digo, qué mal que no hayan dejado entrar al hijo, en este caso, a Raúl Villanueva, hijo, hermano de Rebeca Villanueva, a la Plaza Zaragoza. Ciertamente, es integrante de los malnacidos, pero ¿por qué no lo dejaron entrar? Si no iba armado. Si no iba, no iba. Iba a gritar, pues cada quien, que no estamos en un estado libre. A ver, Alan Rubio, las dos crónicas, ¿por dónde empezamos? Primero, por El Grito del Gobernador. ¿Cómo le fue? ¿Cómo estuvo? Dame la crónica, los hechos, por favor. Pues, bueno, muy buenos días, y también para el auditor del Proyecto Frente. Pues fíjate que ayer, durante El Grito de Independencia, el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, fue abuchado en tres ocasiones, que es lo que yo me asesoré. El primero fue cuando la cantante Yuri, que se estaba presentando en un escenario que se instaló entre Palacio Municipal y Palacio de Gobierno, pues esta intérprete veracruzana agradeció al mandatario estatal pues por haberle invitado y por la organización del evento, y eso crió el abucheo de la gente que estaba pues en la plaza Zaragoza, pues asistiendo al concierto, pero también esperando El Grito de Independencia. Tenemos el audio para escuchar el abucheo del pueblo. A ver. Dios. Bueno, en esta noche yo le quiero dar las gracias al gobernador del estado, al señor Guillermo Padres, y a todo el gobierno del estado, porque gracias a ellos estamos hoy aquí. Yo quiero que un fuerte aplauso, háganlo con amor. Y que viva Sonora, sí señor. Así que... A ver, Alan, en ese audio no se escucha bucheo, discúlpame, pero en ese audio no se escucha bucheo. No sé si tengamos otro contundente, pero en ese Yuri no se escucha bucheo. ¿No se escucha bien? No, yo no. Digo, al menos, o no sé los demás, a ver, aquí no sé, no es, ¿no? A ver, hay otro, a ver, donde sostengamos eso. Hay otro donde dura unos segundos, que cuando sale al balcón el mandatario estatal, y se escucha, sí se escucha por unos segundos y levemente lo que es el abucheo. Espera, también escuchémoslo, por favor. A ver, por favor. Mexicano, mexicana, este es el orgullo de ser sonorense. ¡Viva Allende! ¡Viva! Ahí sí, tenue. Digo, no del todo, porque se escucha, pero tenue sí, ahí sí, es decir, tenue, poco, no lo apabullaron, pero ahí sí, es decir, se oye más bullicio o intervención del público. A ver, no sé si tengamos otros, o qué más sucedió, nárrame, descríbeme, por favor. Fíjate que pues la gente estuvo tranquila, pues disfrutando de lo que son los antojitos mexicanos, de los puestos que se colocaron, fueron más de 20 que se instalaron en lo que es en la calle, en el Boulevard Hidalgo de Comofort y Galeana. Pudimos, fíjate, que entrevistar a María Manzanares, que es vecina de la colonia Campo Grande. Pues ella, fíjate que calificó como unas fiestas patrias buenas, tranquilas y familiares, y que años anteriores pues ella ha acudido a esos festejos cívicos y que también los ha visto como buenos y familiares. Escuchemos lo que comentó esta vecina de esta ciudad. ¿Las de este año? Pues muy bien, y las de los años anteriores también. Al ambiente muy familiar. Muy familiar. Sí. ¿Los dos años es igual? Pues igual, sí. Yo lo he notado igual. Dice que durante, ya que finalizar lo que es las fiestas patrias, ya para la medianoche, pues pude entrevistar a Daniel Aguirre Delgado, comisario jefe de la Policía Preventiva y del sitio municipal. Él nos informaba que se detuvieron a tres jóvenes mayores de edad, los tres, que al parecer andaban bajo los influjos de la marihuana, fueron canalizados a la comandancia, al centro, y ya después calificador. Escuchemos lo que nos informaba el funcionario. Todavía con el evento, no se ha presentado ningún incidente, nada más tres jóvenes que andaban bajo los efectos de las drogas, los cuales fueron y se presentaron ante el juez calificador. Es todo lo que hemos tenido. Y lo que es el interior, sigue la fiesta todavía, patrias, lo que son alrededores, igual sigue la misma vigilancia, no lo hemos bajado, y parece que la gente acató las recomendaciones que le dimos y vamos a seguir. ¿Estos tres jóvenes eran menores de edad, los tres jóvenes? No, eran ya mayores de edad. ¿Qué droga era?
Al parecer andaban bajo el efecto de la marihuana. Sí. ¿Se los llevaron a dónde? Mande. ¿Se los llevaron a dónde? A la zona centro, fueron presentados ante el juez calificador. Es la única incidencia que hemos tenido hasta el momento. Luis Alberto Eduardo Encinas, que fue el encargado del operativo de Cruz Roja durante las fiestas patrias, él informaba que se trasladó a una persona que padecía de una enfermedad crónico degenerativa, se trasladó a un hospital pues para su atención médica. Desconocía el tipo de padecimiento que sufre pues esta persona. Además, también informaba que se atendió a cuatro personas por presión alta, presión arterial, pero que de ahí no pasó a pues solamente a un susto. Escuchemos también lo que declaraba este socorrista. Pues atendieron a un paciente, sí tuvo que ser trasladado, ¿no? Desconozco el motivo, pero no fue nada, fueron lo normal, ¿no? Se puede decir que es un servicio rutinario, ¿no? Lo extraordinario es porque es en este momento, ¿no? En el evento este, pues. ¿Fue trasladado a un hospital de sí. La localidad? Sí, pero es por una enfermedad crónica del mismo paciente. Bueno, Luis Alberto, durante las entradas al centro histórico de esta capital, pues hubo vigilancia por parte de la Policía Municipal de Hermosillo, pues y donde hubo también algunas revisiones corporales de algunos varones, pues para evitar que trajeran bebidas alcohólicas y también algún arma pulso cortante, comentaba la Daniela Aguilar Delgado, comisario de la Policía Preventiva de Tránsito Municipal, de que todo se ocurrió de manera tranquila, y también calificaba hasta la medianoche de ayer como un saldo blanco de este operativo de las fiestas patrias, Luis Alberto. Hay que decirlo, sí, sin incidentes, todo transcurrió con la normalidad, sin contratiempos, Alan, no sé, es decir, tú estuviste ahí. Lo único que me hace ruido, a ver, dimos un recorrido con abajo, por ejemplo, el año pasado a mí me tocó, yo lo reporté en la noche, había funcionarios acaparando las primeras filas, sentados, ¿se volvió a repetir esto? Fíjate que yo no pude tener acceso a lo que es hasta dentro del Palacio de Gobierno. ¿Pero yo llegué como a las 9:40 ya a lo que es al área de ahí de la Plaza Zaragoza, porque estaba cubriendo lo que es el grito alternativo de independencia que dieron algunos ciudadanos. Entonces me fue imposible por tanta gente que estaba ahí. Entonces hasta donde yo llegué fue hasta el kiosco de la Plaza Zaragoza, y de ahí pues pude avisar un poco de lo que aconteció durante el grito de independencia. Ah, Elvidia ya la cubrió, voy con Elvidia, pero bueno, creo que lo importante es que sin contratiempos, contra todos los pronósticos, yo no veo, en verdad, digo, nos hacemos bolas en los medios, nos indignamos, la comentocracia, el círculo rojo de lo que sucede con el Estado, los errores de los gobernantes, y no veo así reflejado en el público, en la multitud que hay, se haya volcado. Ciertamente hubo tenue abucheo, Alan, no fue, es decir, apabullante como lo fue, por ejemplo, las fiestas del PITIC del año pasado, que a mí me tocó también estar, como ha tenido otros escenarios el gobernador, creo que no le fue tan mal, Alan. Es decir, exactamente, no le fue tan mal, fue algo breve los abucheos que apenas alcanzan a escuchar, y es lo que más o menos pronosticaba, que la gente pues abuchara al mandatario cuando saliera pues al balcón a dar el grito de independencia, Luis Alberto. Sí, digo, fue tenue, ciertamente, no sí. Fue tampoco, y aplausos, ¡viva señor gobernador! No, tampoco, no se desvivieron en loas, sí. Y pero no tampoco como lo esperábamos, para ser el quinto, y como está la situación y lo que ha salido, no veo esa contundencia. Las cosas como son, no podemos decir ni mentiras ni alterar la realidad, y lo que me estás presentando es sobrio y es, pues así, bajo esos dos escenarios, tenue. Pero a ver, me voy con el vídeo, gracias, Alan, por cierto, el grito alterno, ahorita vuelvo contigo, con el grito alterno, por favor, porque el vídeo tiene de lo mismo, de lo que sucedió ahí, el otro lado de la información, pero antes, Dishart. Si padece de enfermedades infecciosas agudas o crónicas, si padece glaucoma, úlcera, trastornos digestivos, si tiene migraña, dolor de espalda, artritis, reumatismo, entre otras cosas, recupere su salud en Dichart Clínica con el doctor Guillermo Díaz Borchardt. Haga su cita al 310-5373 y 214-8050. En Dichart Clínica, recupere su salud. Vámonos con más información. Elvidia, ¿qué hay, qué hubo en torno a los alrededores de Palacio? Lo que sí, en verdad, digo, yo no sé si ya se va a acabar esta tradición de acuartelar el Palacio, de dividir al Palacio, es decir, de hacer unas entradas por aquí, otras entradas por allá, públicos controlados.
O a ver, ¿frente a qué estamos, Elvidia? ¿Qué fue lo que sucedió? La gente, yo no veo bien, en verdad, que no se haya dejado entrar a Raúl Villanueva, al hermano de los malnacidos. Si no andas armado, si mientras no corras, obvio, la seguridad, la autoridad de cualquier nivel debe estar resguardada, debe haber seguridad, pero no dejar entrar a un ciudadano, es decir, que quiera ir a manifestarse, ¿por qué? Las plazas no son de los gobernantes. A ver, Elvidia, adelante. Te saludo nuevamente con gusto, Luis Alberto, y efectivamente, como lo mencionabas, fue un evento bastante resguardado. Había decenas de elementos de seguridad, hablamos de militares, policías estatales y municipales. El área donde estuvo la prensa, donde se le asignó, por decirlo de alguna manera, estábamos a 18 metros, 15 metros de la entrada del Palacio de Gobierno del Estado de Sonora. Obviamente no se nos permitió la entrada. Los eventos que se realizaron dentro del Palacio fue a puerta cerrada. ¿Tampoco pudiste acceder? No, la prensa no ingresó a Palacio de Gobierno. Obviamente el gobierno del estado le brinda a la prensa imágenes que de lo que está sucediendo adentro, sin embargo, pues no son los presidentes. ¿Nadie entró a Palacio? No. A ver, en serio, eso es, a ver, muy cuestionable. ¿Cómo que la...? Ah, pero sí vi fotos VIP ahí, los diputados, los funcionarios, es decir, bueno, y periodistas que tuvieron acceso para una cobertura, obvio, de oficial para el Palacio de Gobierno, y no pudimos entrar los medios externos a Palacio de Gobierno para consignar lo que ahí sucedía, Elvidia. No hubo acceso. No. Nosotros estuvimos fuera de Palacio de Gobierno y de hecho Luis Alberto tampoco se nos ofreció más bien la hora en la que el gobernador del estado iba a emitir pues este tradicional grito. Se nos sugirió únicamente que estuviéramos desde las 8 de la noche en el sitio, obviamente llegamos un poco antes. Sin embargo, se nos estaba diciendo cuando estuvimos preguntando que sea qué hora, nos decían un poco más, pero ese un poco más se convirtió hasta las 10:46 de la noche. Después, antes de eso, obviamente transmitieron el grito de independencia del presidente Enrique Peña Nieto, eso fue alrededor de las 9, y el del gobernador del estado llegó hasta las 9, hasta las 10:46, Luis Alberto. Fue un tanto corto. Las palabras que utilizó, te comento, fue Viva Allende, Guerrero, Morelos, Miguel Hidalgo y Costilla, los héroes que nos dieron patria, independencia y libertad, viva México, y por último cerró con un viva Sonora. Después de ello, pues disfrutó ahí 5 minutitos de los juegos pirotécnicos en compañía de su familia. Estaba también el presidente municipal de Hermosillo, Alejandro López Caballero, Juan Sebastián Sotomayor, quien es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Cesario López Acosta, comandante de la Cuarta Zona Militar, y Rubén Medina Muro, quien es el comandante de la Cuarta Región Naval Militar. Además, como bien comentabas hace un minuto, estaban también algunos diputados, entre ellos Javier Neblina y José Cerrato, y algunos secretarios, entre ellos estaba también el procurador del estado, Carlos Navarro Zugich. Pero entre lo que más resalta, Luis Alberto, es que pues a nosotros, como medios de comunicación, nos dieron un espacio que estaba justamente frente a las sillas. Esa área, pues que tanto han llamado como VIP, estamos justamente frente a esa área de las sillas y nosotros pues estamos a cerca de 15 metros de la entrada del Palacio de Gobierno. ¿Y quién estaba en la área, en las sillas? ¿Funcionarios otra vez de nuevo? Fíjate que funcionarios que son públicos, por decirlo de alguna manera, yo no llegué a detectar a nadie, sin embargo, pues sí estuve conversando ahí con 2-3 personitas. Pero no pude conversar con ellos. Yo el año pasado conversé, me metí hasta ahí, y a ver, habían directivos en medios, es decir, no eran secretarios visibles. No, eran secretarios visibles. Por eso, pero eran directivos de mandos medios que llevaron a familiares el año pasado, y otra vez hubo sillas, es decir, esa área estuvo acaparada por familiares de funcionarios y funcionarios. Si me permites, te comentaba que sí hubo algunas personas que trabajaban para el gobierno del estado, pero también hay que decirlo, Luis Alberto, yo estuve conversando con otras personas que no tenían nada que ver con el gobierno del estado, lo que me comentaron a mí, obviamente, y pues, pero sí había presencia en esa área, que fueron cerca de 4 filas de sillas, en donde sí había también empleados del gobierno del estado. A ver, ahí están las imágenes de Julio Bejarano. Entonces, en síntesis, Elvidia, en verdad, cuestionable que no hayan dejado entrar a la prensa, a Palacio de Gobierno, a la prensa que no iba con un guión, en verdad, es decir, que no haya permitido una crónica, bueno, una prensa que vaya a hacer su trabajo para consignar, o bien nos debimos haber registrado entonces antes para ir y consignar lo que ahí estaba sucediendo, es decir, a ver, sí, dime.
De hecho, lo que iba a comentar, que sí se nos registró, sí nos dieron una acreditación. De hecho, sin la acreditación no se nos hubiera permitido ingresar hasta donde estábamos. Pero ¿no? No al Palacio de Gobierno, al interior. No, Palacio de Gobierno, de hecho, no ingresó nadie de los medios de comunicación. A ver, entonces no se registró, no sabemos qué sucedió ahí adentro, solo saben los que tuvieron accesos y que fue parte de la comitiva Radio Sonora, parte de la comitiva de Telemax, que mis respetos para los colegas, no la van a agarrar contra ellos, es decir, yo no estoy cuestionando a ellos, sino el formato de comunicación social del gobierno del estado para no permitir, bueno, me hubieran dicho, nos hubiéramos registrado, lo digo como director de noticias, entonces nos hubiéramos registrado antes para hacer una crónica de lo que ahí sucede adentro, como lo hace, por ejemplo, Presidencia. A mí me tocó estar en el 2008 cubriendo en dos ocasiones el grito con Calderón, y te registras previamente, el acreditado de la fuente presidencial, o en este caso de la fuente oficial, se registra para ir a hacer una crónica de lo que ahí sucede adentro. Tenemos derecho, es un edificio público, que en este caso tenemos la obligación de ir a consignar lo que adentro sucede. ¿Por qué esa restricción por parte de Palacio de Gobierno para la prensa? Bueno, si para los ciudadanos, para un Raúl Villanueva que iba a protestar, no lo dejaron entrar porque era malnacido, bueno, mientras no esté armado, no pone en peligro la seguridad del gobernador, si no iba a llegar ni al gobernador, a alguna autoridad. A ver, creo que Palacio de Gobierno en verdad es el quinto año. No se había dado el año pasado restricción frente a los ciudadanos y que no haya tenido acceso la prensa externa a Palacio de Gobierno, sí es cuestionable y se tiene que señalar. ¿Algo más, Elvidia? Solamente eso, y pues sí hubo ahí el comentario de mi compañero Alan Rubio, que pues también hubo algún tipo de protesta, y efectivamente hasta el lugar donde yo estaba, pues sí se escuchó. Como bien decías, no fue algo que se llevó todo el evento, todo el grito, pero pues también hubo algunas personas inconformes, como obvio, también hubo personas a favor del gobierno del estado. Obvio, ¿no? Como se debe consignar. ¿Qué otra inconformidad tú ahí afuera notaste? ¿Alcanzaste a ver el zipizapegui entre Raúl Villanueva y lo que había pasado? No, de hecho me parece que Raúl Villanueva ingresó por otro sitio. Nosotros llegamos a las 7:50 y no nos movimos de ahí porque nos decían que en cualquier momento iba a salir el gobernador al balcón. Raúl Villanueva ingresó por otras de las áreas, otros accesos que había ahí en Plaza Zaragoza. Gracias, Elvira, te agradezco. Excelente mucho. Mañana. Voy a hacer un corte y vuelvo al Grito Independiente y la reunión entre el gobernador y el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida. Fuman la pipa de la paz, es decir, eso es positivo porque va a fluir ya la coordinación para el río Sonora. Tanto el secretario del Trabajo y el gobernador presumieron fotos en sus twitters, en sus cuentas de Twitter, quiere decir que avanzaron, por lo menos en esta etapa, dio cauce a la armonía frente a la problemática del río Sonora. Pero condenable, en verdad, lo que pasó en Palacio, lo digo como periodista y lo digo, y se supone, recuerdo cuando en el 2010, nos vendieron la idea, a mí ya no me volvieron a invitar porque yo protesté por el formato, que en ese momento era de 100 guión, ¿no? El acueducto, Independencia, ciertamente no es así, tan rígido, pero lo que a mí me llama la atención es que se habían quitado las celebraciones VIP que en el pasado se hacían. Es decir, ya no había esos banquetes oficiales. No sé si hubo banquete oficial arriba, no sé qué tomaron, no sé qué comieron, pero se prestaba para una crónica. Habían abierto el primer año en Palacio de Gobierno a los ciudadanos y nos presumían así. Ya no son los banquetes para la élite política en Palacio, ya no son los banquetes para los funcionarios, ahora son el banquete para el pueblo que abrían el Palacio de Gobierno. Ahora no, lo cerraron, como el año pasado, y como en este, lo restringieron. Y la prensa que no puede entrar a consignar lo que ahí sucede. Palacio de Gobierno, ojo, no a la Casa de Gobierno del Gobernador. A Palacio de Gobierno. Eso es verdad, muy cuestionable. Volvemos. Te pones al 100 con el estilo sin censura de Proyecto Puente con Luis Alberto Medina por Stereo 100. Expo Casa Canadevi 2014, 26, 27 y 28 de septiembre en Expo Forum, de 10 a 10. Entrada gratis, vivienda, créditos, todo para equipar tu nuevo hogar. Además, participa por una casa de Puerta del Rey. Expo Casa Canadevi 2014. En tu casa, mandas tú. Invitan Rivelo Residencial, Megacable, Honda. Permiso SEGOP 2014-0590-PS00. Juan de la Barrera, Juan Escutia,
Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez. México celebra a los niños héroes que ofrendaron su vida y nos dieron patria y libertad. 13 de septiembre, aniversario de la gesta heroica de la defensa del Castillo de Chapultepec. Unidos somos la gran fuerza de México. Secretaría de la Defensa Nacional, Gobierno de la República. Para sumarle a México, el INE amplía sus atribuciones. Ahora se coordinará con los organismos públicos locales electorales para la organización de las elecciones con mayores estándares de calidad. Vigilará ingresos y gastos de los partidos nacionales y locales. Establecerá las condiciones para la participación de candidatos independientes y organizará las consultas populares. Todo esto para fortalecer tu participación. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Cano Vélez. Fundación Cano Vélez, otra vez. Ahora, por la educación. Cano Vélez, segundo magno sorteo. 4 casas, 5 carros. Y muchos premios más. Fundación Cano Vélez, seguimos ayudando. Fundación Cano Vélez, ayudo y me gusta. Fundación Cano Vélez, el 12 de diciembre. 4 casas, 5 carros. Apoyando a la educación. Fundación Cano Vélez. 2014-04-68-PS02. Oye, ¿y de dónde sacaste tantas pecas? Pues, es una herencia de mi mamá. Órale, si te dejo 1 peso por cada una, serás millonaria. Herédales algo más. Mantén unida a tu familia y evita problemas posteriores. Septiembre, mes del testamento. Hazlo ahora, cuesta menos y es más fácil y rápido de lo que crees. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. En El Dorado Restaurante, la casa de la cabrería, tenemos el mejor desayuno mexicano. ¿Y qué me dices de la comida sonorense, Chuy? Es la mejor de Sonora con su cabrería deliciosa, quesadillas y costillas muy sabrosas. En El Dorado Restaurante, desayuna y come muy mexicano. Además, los domingos, música en vivo y cuentan con estacionamiento bien seguro. Y también reserve para su evento y adelántese a sus posadas desde ahorita mismo. 213-7777. El Dorado, casa de la cabrería. Jimena Anastasia, esta casa será tuya. Gracias, padre. ¿Dónde está el testamento? No hay testamento, solo mi palabra. Y con tu palabra reclamo la casa. Levántate y vamos a la notaría. No vivas un drama de telenovela. Escrituras, testamentos, contratos. En la 102, los trámites son sencillos y económicos. Notaría 102, te damos tranquilidad. Llámanos al 217-1693. En La Cubiella, celebramos contigo un espacio más grande y más surtido. En Taste Colosio, ven y conoce la mejor variedad en vinos y licores de la región. En Boulevard Colosio, frente a Unison. Taste y La Cubiella juntos. La Cubiella, 10º aniversario. Evite el exceso. Necesito incrementar mi número de clientes y hacer crecer mi negocio. ¿Pero cómo? Canacintra Hermosillo tiene la solución. Participa en Expo Convención Industrial 2014, este 12 y 13 de noviembre en Expo Forum. Exposición de productos y servicios con conferencias magistrales y oportunidades de negocios encontrarás en Expo Convención Industrial. Este año será diferente. Pregunta por qué y reserva tu stand al 218-6611. Más información en canacintrahermosillo.com. Canacintra Hermosillo, la fuerza de tu negocio. Más debate, más análisis, más información. Proyecto Puente por Stereo 100. 26 minutos, como lo hacemos aquí, criticamos cuando tenemos las, vamos a decirlo, datos duros, documentos, cotejamos, no creemos en dimes y diretes. Nos cuidamos, por supuesto, del periodismo que hacemos. Y no puedo dejar de cotejar, fíjese usted, cómo en el 2010... presumían en comunicación social, decían, por ejemplo, el comunicado, que además el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Max Gutiérrez Cohen, y su esposa Norma León de Gutiérrez y Eloísa Flores García, diputada del Congreso del Estado, iban a estar ahí. Después de entregar el ávaro patrio a los integrantes de la escolta del 24 Batallón de Infantería, el gobernador Padres regresó al balcón de Palacio de Gobierno para presenciar el espectáculo de fuegos artificiales con el que se celebró el Bicentenario de la Independencia. Al concluir los fuegos pirotécnicos, el festejo continuó
continuó para todas las familias sonorenses al ser invitados por el gobernador Padres a pasar a Palacio de Gobierno para disfrutar de los murales artísticos y exposiciones alusivas. Así fueron abiertas de par en par las puertas del Palacio por primera vez. Las puertas de Palacio en un festejo que fue de todos y para todos, donde el Ejecutivo del Estado y su esposa Ivette Dagnino dieron personalmente la bienvenida a los miles de ciudadanos que aceptaron la invitación. ¿Por qué cerraron las puertas 5 años después, 4 años después? A la prensa, incluso a la prensa que no pudo hacer una crónica de ahí adentro. Y ahora con públicos controlados. Alan Rubio. Adelante, el grito alterno. Así es, Luis Alberto Navarro, muy buenos días y también al auditorio. Pues ayer hubo un grito de independencia alterno con aproximadamente 100 ciudadanos que se concentraron en lo que es en la Plaza de Milana Rubeldía a partir de las 8 de la noche. Esto fue organizado pues por el Congreso Nacional Ciudadano, en donde el primero en hablar y que dio el grito de independencia alterno fue Julián Levarón, que es un activista de Chihuahua y que sufrió lo que es el secuestro y el asesinato de algunos familiares, entre su hermano, cuñado, un tío, y además de amistades. Él, bueno, pues se concentró en que quiere un México libre, obviamente que los mexicanos tengan la libertad y obviamente que tampoco tengan la esclavitud. Sobre todo se enfocaron en los discursos de los que participaron, los que expusieron de que no debe existir en este país políticos y también partidos políticos, porque son los que se llevan la riqueza de esa nación, es decir, del erario público. Escuchemos primero a Julián Levarón sobre su reclamo. Desde este momento declaramos nuestra independencia de los poderes existentes para iniciar, organizar y constituir un orden que nos represente, que nos respete y que nos obedezca. Un México en donde la dignidad de los mexicanos esté por encima de los intereses particulares y de grupos. Solo somos una gota, unidos somos un tsunami. Un México digno, un México nuevo. ¡Viva la libertad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la justicia! ¡Viva! ¡Vivan los mexicanos! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Luis Alberto, y por su parte tomó la palabra Gilberto Lozano González, que es fundador del Congreso Nacional Ciudadano, en donde, bueno, él reclamaba enérgicamente que en este país, bueno, deben existir los partidos políticos. Escuchamos también lo que reclamaba en este grito de independencia alterno. En mi vida nunca he votado, he sido un rebelde natural. Sin embargo, un señor llamado Fox, un vaquero, me invitó a formar parte del gabinete, el gabinete que habría de llevar a México una esperanza. Fueron 3 meses suficientes para mí para darme cuenta que no había un presidente, había una presidenta. Y tengo 178 eventos que me hicieron renunciar el 1 de marzo del 2001, a los 3 meses, al darme cuenta que ellos se tapaban con la misma cobija, que negociaban los panistas con los priistas, con los perredistas, simplemente para repartirse el botín de México. Ellos son la misma gata revolcada. Y basta comprobar que hoy ya no tenemos 7 enanos, tenemos 8 que mantener. Bueno, y también tomó la palabra el Alberto Julio César Márquez, padre del niño Yeye. Bueno, pues él decía que todavía no se ha resuelto lo que es el caso de la guardería ABC, y obviamente también está reclamando a los políticos porque no se ha pues llegado a una conclusión sobre este caso, y obviamente pues todavía a 5 años de la pérdida de los 49 menores en el centro de la guardería, pues todavía está muy reciente lo que es este duelo. Escuchemos también a Julio César Márquez. Pregunto, ¿quiénes son malnacidos? Malnacidos no somos nosotros. Malnacidos son ellos. Malnacidos son los políticos, los funcionarios de gobierno corruptos, que son, con sus actos y sus omisiones nos llenan de agravios cada día, nos ofenden, nos lastiman, nos roban lo nuestro, no solamente el dinero de nuestros impuestos, nos roban nuestros derechos a vivir felices, a salir adelante cada día con nuestras familias. Y a 49 familias, aparte de todo, nos robaron a nuestros hijos. Le robaron el derecho a ellos
de crecer, de ser libres, de ser felices, de tener un futuro. Y a nosotros nos robaron la calma y la felicidad para siempre. Luis Alberto, fue un grito de independencia alternativo, pues tranquilo, hubo la presencia de la policía municipal, pues para que todo transcurriera de manera calma. Este evento duró aproximadamente una hora y media, comenzó a las 8 y se acabó pues obviamente a las 9:30 de la noche de ayer, Luis Alberto. Gracias, te agradezco mucho la información. Me voy ahora con Elvira Ayala, una importante reunión en medio de esta vorágine política y social. Es importante porque se suponía que ya no iba, en este caso, a haber una, vamos a decirlo, distensión o buena armonía entre ambos gobiernos, que venía el rompimiento. No, al contrario, se sentaron el gobierno federal a través del secretario del trabajo a Alfonso Navarrete Prida, hay que decirlo, porque así fue, se tomó la foto, la subió a su Twitter, así como lo hizo el gobernador Padres, y no podemos regatear lo que no es. Es decir, en la foto ahí dice Alfonso Navarrete Prida, por ejemplo: trabajaremos de la mano el gobierno de la República, el gobierno de Sonora y gobiernos municipales para atender a 25,000 sonorenses afectados. Y sube la foto al llegar al hangar presidencial, está dándole la mano al gobernador. Está al fondo, está, por cierto, Roberto Romero, el secretario de Economía, Moisés Gómez Reina. Y es decir, hay una distensión entre los gobiernos. Distensión, es decir, hay ya una, ya no hay tensión entre ellos y hay un acuerdo, por lo menos ahorita, de trabajar para el río Sonora. Y ahí estuvo Elvira Ayala, tiene el análisis de lo que ahí sucedió. Por lo menos la pipa de la paz ayer la fumaron, Elvira Ayala. Adelante. Exactamente, Luis Alberto. De hecho, pues el gobierno federal y el de estatal pues ya cerraron filas y dieron a conocer que trabajarán en conjunto después de los últimos días, pues ahí de un poco de fisuras entre estas dos administraciones. En la rueda de prensa pues realizada aquí en la ciudad por el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías, pues se dio a conocer que trabajarán en coordinación para ejecutar precisamente los 2,000 millones de pesos del fideicomiso pues creado a nivel nacional. Esto es una situación de respeto para los tres niveles de gobierno, según lo que dijo Navarrete Prida. Escuchamos un poco de lo que comentaba el día de ayer en rueda de prensa. Yo les diría que hay una intención clara de colaboración, hay una intención clara de respeto a los niveles de gobierno, de respeto al presidente de la República y su investidura, de respeto al gobernador del estado y su investidura, y de respeto a los señores presidentes municipales en los distintos niveles de gobierno, y con la convicción de que, por más importante o poderoso que pudiera ser un grupo empresarial, si se viola la ley, esto tiene consecuencias. Bien, escuchamos un poco también algo muy similar lo que decía el gobernador del estado, Guillermo Padres Elías. Quiero en ese ánimo de agradecer, reconocer con todo respeto al señor presidente de la República por la atención que estamos teniendo ahorita en este momento. En primer lugar, estamos todos de acuerdo que lo importante es ayudar a la gente, es buscar reparar el daño, inclusive es ir más allá para poder realizar y diversificar y hacer más fuerte las fuentes de ingresos de esa zona. Bien, Luis Alberto, esto es en cuanto a la relación que dieron a conocer el gobernador y el secretario. En sí se dio también a conocer que el día de ayer se firmó ya el fideicomiso en la Ciudad de México por los 2,000 millones de pesos. Sin embargo, se va a estar entregando en montos de 500 millones de pesos. Por lo pronto, el día miércoles espera que llegue ya pues este monto de 500 y será precisamente para apoyar principalmente al suministro de agua, para apoyar a los grupos vulnerables que son niños y adultos mayores y para la creación de empleo temporal. Eso es por lo pronto los 500 millones de pesos. Nos comentaba el secretario del Trabajo que esa va a ser la manera de cómo estarlo ejecutando y por lo pronto va a estar dando de una a dos conferencias de prensa para emitir de qué manera se está derogando este monto. Nos comentaba también que se está realizando un análisis de agua, tierra y pozos para verificar cómo se encuentran estos aspectos. Este tipo de análisis se está realizando por especialistas de la UNAM.
Entre ellos también va Mario Molina, él es un químico que ganó el premio Nobel y pues estará apoyando también en esta investigación. Navarrete Prieda afirmó que existe pues una intención clara de colaboración entre los tres niveles de gobierno y pues ya lo mencionaba en el audio, en el insert, Luis Alberto, de una situación de respeto entre los tres niveles de gobierno. Eso es un poco de lo que se anunció, además de la próxima visita del presidente Enrique Peña Nieto. ¿Cuándo vendría el presidente? Porque ahí me llama la atención algo. El presidente no ha venido en cobertura, en durante, vamos a decirlo, el cenit o bien en el auge, en el apogeo, o bueno, en lo peor de la desgracia no ha venido el presidente. Es decir, no ha venido. Veo que le están preparando el terreno para que venga el presidente ya que esté todo arreglado. ¿Sí? De hecho sería, si recordaremos o si mal no recuerdo, sería la segunda visita que realizaría el presidente Enrique Peña Nieto aquí a Sonora como presidente. Sí. Pero la tragedia, lo que importa ahorita, la tragedia, el presidente no ha venido y va a venir ya que esté todo avanzado. Va a venir ya que haya resultados, efectivamente. Va a venir a supervisar esos resultados de la comisión especial que se creó a nivel federal. Y por lo pronto, eso hablamos que no será pronto, ¿no? Por esta semana al menos sería 500 millones de pesos que se estarían ejecutando. Habrá que calcularle únicamente cuánto tiempo se van a tardar en ejecutar esos 500 millones de pesos y cuánto tiempo podría haber resultados para que pudiera llegar la visita del presidente Enrique Peña Nieto. No se dio fecha exacta, Luis Alberto, únicamente se nos dijo que cuando haya resultados, cuando haya algo que supervisar es cuando va a venir el presidente. Gracias, Elvidia, buena cobertura. Excelente mañana. Una, positivo. ¿Están trabajando ya? ¿Se sentaron o guardaron las hachas o los arcos para después? ¿Están trabajando los dos? Presumen en Twitter. Es muy sintomático, es simbólico. Se manda un mensaje de distensión, de cordialidad entre ambos gobiernos. Dos, que nos guste o no. Aquí hemos criticado, por supuesto, cómo se debe a la alternancia, lo que pasó con el gobernador, su rancho, todo lo que conlleva, cómo respondió hacia la federación. Pero a raíz del anuncio que hizo el gobernador, pues se ha visto mayor actividad y se aceleró todo, ¿eh? Funcionarios, el fideicomiso, es decir, todo lo que no se había venido, quieran o no, pero sí surgió efecto el llamado del el gobernador, es decir, la protesta que hizo. De que se la vaya a guardar el gobierno federal y que no le vaya a decir después para las elecciones o para cuando salga, esa es otra historia, porque no creo que se dejen, ah, sí, señor gobernador, es decir, porque ya le canceló también Osorio Chong, le han mandado un mensaje al gobierno del estado, pero de que surgió efecto. Porque ahí está la prueba y están los dos gobiernos. Ahorita dijeron, a ver, no es tiempo, después nos peleamos, después vemos que nos hace falta ajustar, vienen las elecciones. Es decir, le estoy interpretando, haciendo un análisis. Se guardó, si gusta usted el expediente, como quiera. Pero ahorita la distensión que avanza. Lo que yo veo o lo que cuestiono es, ¿por qué el presidente va a venir hasta que todo esté bien? ¿Por qué no ha venido antes? Es decir, ¿por qué ya que avance esto y la comisión, que va a tardar meses en la limpieza del río? ¿Por qué tiene que esperarse el presidente a venir ya que esté todo bonito o avanzado? A ver, creo que hay un error de cálculo del gobierno federal y de sensibilidad frente a la tragedia, ¿eh? Corte y vuelvo con más información. Erika Tamaura con su capuchino, sección capuchino. También Los Naranjeros con Jaime Francisco Cortés y comentarios de la audiencia. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100. México es uno de los primeros 10 países del mundo en número de lenguas indígenas. Somos muchas lenguas, una sola voz. Orgullo por escuchar a México. Acércate al INALI y conoce la traducción de la Constitución Mexicana a 23 lenguas y el Padrón Nacional con más de 500 intérpretes y traductores. Visita www.inali.gob.mx. Yo muy bonro. Mover a México. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. La Mansión Argentina, restaurante de carnes y vinos. La mejor cocina de autor. Reserva al 212-3298. Hay juegos que parecen inofensivos, pero son peligrosos. Parecen entretenidos, pero son ilegales.
parecen cosa de niños, pero no lo son. Las máquinas tragamonedas tampoco son una manera fácil de ganar dinero. Son una manera fácil de caer en la adicción al juego y la delincuencia. Si hay máquinas tragamonedas cerca de tu casa o escuela, haz tu denuncia anónima al 088. La adicción no es ningún juego. Secretaría de Gobernación. ¿Habéis visto qué bien se ve Don Miguel en un Titán? Y José María, ¿cómo luce en un Altima? Mira, ahí va Doña Josefa, guapa, estrenando un Versa. Y se lo llevaron con solo el 15% de enganche y hasta 72 cómodas mensualidades. Aprovecha y estrena un Nissan 2015 como héroe en este mes patrio. Solo el 15% de enganche y hasta 72 mensualidades. Ven a tu agencia Nissan Hermosillo y de seguro gritas. Yo sí me lo llevo. Gran Auto, 1091-900, Nissan Auto 289. 18.00. Aplica restricciones. En Sonora estamos listos con nuevos parques y naves industriales. Este es el cambio. Ciudad Obregón será el principal centro de reparación y mantenimiento de aeronaves. De Vacuum en Chojoa, proveedores de la industria automotriz. Y con más aterrizajes de empresas aeroespaciales, Sonora transforma su destino. Que sigue el cambio. Gobierno del Estado de Sonora. Por solo 3 pesos, infórmese completamente. Lea Periódico Entorno Informativo. Hasta la puerta de su casa, lo más relevante de las noticias en general. Entorno Informativo. Noticias de hoy. La gente de hoy prefiere Entorno Informativo. ¿Estés de acuerdo con él o no? Luis Alberto Medina está al 100% en Proyecto Puente. Por Stereo 100. 8 de la mañana con 45 minutos, vámonos con más información aquí en Proyecto Puente Periodismo Diferente. A ver, me voy con, mucha interacción en Twitter por acá, a ver quién está comentando. Me dice, Llovizna todo el día, dice Martín Barrón, Humberto Anaya, qué bonita imagen aquí con los juegos pirotécnicos desde el Cerro La Campana. A ver, sí, es de ayer, Humberto Anaya. Luis Fimbres, antes de la gente dormía con ventanas y puertas abiertas, las apoderó el miedo y cerraron la puerta, ¿algo así pasaría? A ver, el abucheo se escucha en los cafés de las señoras, en las reuniones de amigos, en las oficinas y en todos lados. Buenos días, ¿y para hoy llueve o qué esperamos en Hermosillo por Odil? Sí, hay probabilidades. El Sergio Nava, abucheo, el de las redes sociales, ese sí estuvo bárbaro en contra de el gobernador con el hashtag fuera padres. ¿Qué rebeldote es ese que habló? Nunca he votado, entonces, ¿para qué se queja? Erika Tamayo, ahorita me voy con ella. Arely López, desde que el día retiré mi apoyo a Guillermo Padilla y me sentí traicionado por mi diputado representante del 12. A ver, está aquí Leonardo Félix Escalante, y especialista en temas financieros, y también está Guillermo Molina, ¿verdad? El abogado del movimiento. A ver, Coordinador del Movimiento Pro Defensa del Río Sonora. Exactamente, a ver, todo esto que ya se sentaron los gobiernos, distensión, y hay un presupuesto de 2,000 millones de pesos, Leonardo, ¿es suficiente? Yo creo que después me voy con la defensa. Sí, definitivamente por el área afectada, si va a contemplar el aspecto de remediación ecológica, que sería toda la etapa de remediación de daños a los ríos, y por otro lado las ventanillas de familia, productores, turisteros y prestadores de servicio, creo que evidentemente va a ser insuficiente. Solo que el mecanismo planteado de que te damos 500 millones... los utilizas y los otros 500 millones, no es más que una forma de ir administrando la crisis. Es decir, te damos 500 millones, evidentemente la gente no está organizada para demostrar los daños tangibles, menos los intangibles. Ahí tiene que existir la mano del gobierno para hacer una valoración de los intangibles. Se había realizado una valoración de 800 millones el primer mes, ya pasó el primer mes, solo se distribuyeron, según el Grupo México, 20 millones a la Unión Ganadera por inmovilizar el sistema de comercialización de los afiliados que se tienen, además de algunos gastos en distribución de agua. El mecanismo que montó Grupo México primero se tiene que desmontar. Es decir, eso de que la gente ande correteando las pipas, eso de que la gente tenga que hacer cola para mostrar documentos y después darte una parte y que te esperes para la otra. Todo ese mecanismo se tiene que desmontar. Yo creo que se tiene que sentir la mano con una nueva actitud y con disponibilidad de atender a las familias. Las familias no tienen por qué andar atrás de las pipas.
Si el mecanismo es que le dotes a 6 mil familias, 6 mil tinacos, a 500 pesos cada tinaco, son 3 millones, ponles un tinaco a cada uno y déjales el agua para que no tengan que andar ellos atrás de la pipa. También en la parte del sistema de comercialización, no puedes darles boletitos y que hagan cola y regresarlos para que regresen al otro día temprano para ver si te toca boletito. O sea, eso es un sistema digamos que vamos a acuñar el concepto de mendigo social, pues, ¿no? Uh-huh. Es decir, no puedes hacer eso. Es decir, tú llegaste, dañaste la vida del río Sonora y lo que tienes que hacer es muy generoso porque causaste un problema. Es decir, disculparte y ser muy generoso, aceptar que a las vidas de las 6,000 familias se afectaron, aceptar que los turisteros van a tener un problema porque no tienen sus cuartos disponibles en cero, aceptar que el sistema de transporte se afectó, que el sistema de conversión se afectó, y aceptar que el daño ecológico te va a llevar años, ¿no? La nueva estructura que se va a montar para suministro de agua, con las nuevas potabilizadoras, con un nuevo proceso que implica un reconocimiento de que el agua no va a estar como estaba antes y que ahora con el sistema se piensa purificar, significa que vas a dejar montado un costo adicional que tiene que permanentemente que cubrirlo el Grupo México. Uh-huh. Y por otro lado, cuando se llegue el mes para que tenga que pagar la electricidad de familias y empresas, hoteleros que no están incluidos en el sistema que estableció el Grupo México, tú tienes que montar cómo atender esos temas, ¿no? Uh-huh. Guillermo, así es. Entonces, a ver, esto por lo que veo va empezando, creo, anota buenas recomendaciones, Leonardo Félix. ¿Qué sería con la repartición del dinero? ¿Se caen las demandas entonces? Bueno, ¿se desisten o no? Se habla, bueno, demandas hay de la población del río de Sonora, hay pocas. Hay muy pocas. Yo creo que tenemos nosotros noticia de tres. Tenemos noticias de tres en lo individual. No sabemos todavía de una demanda colectiva. Lo que se trató aquí es de, tú debes de saber que un juicio lleva mucho tiempo, se necesitan muchos recursos, y lo que se trató aquí fue de negociar una reparación digna del daño a las familias y una reparación digna del daño a las personas. Hubo un primer acercamiento con Grupo México de parte del movimiento, después entraron los presidentes municipales y luego ya entró la federación con este fideicomiso de los 2,000 millones de pesos. Muy bien, entonces, ¿qué procedería en este caso? ¿Esperar? Porque no. Veo, son tres, pensé que había más, el colectivo, digo, porque la class action, la figura esa legal de hacer una demanda colectiva son cuando hay, digo, hasta más de 100 personas, no sé, por una causa, en este caso, afectada. Pensé que en este caso tendría más fuerza el movimiento legal, pero veo que no. Bueno, la fuerza es que se repare el daño lo más pronto posible. No, obvio, sí, pero la empresa ya está cediendo. Hay que ver, hay que reconocerlo. A ver, aquí le hemos topido mucho a un Grupo México, se lo merece eso y más, pero la empresa... Y ciertamente tiene razón también lo que decía el gobierno federal, no se está evitando un litigio, que sí. Ustedes saben que uh-huh. Por años, tú pones una demanda y unos cuatro años más te van a decir que sí o no, o quién sabe, ¿no? O se pierde esto. Se está adelantando y 2,000 millones de pesos se ponen a disposición de en este caso, de los gobiernos, de los ciudadanos. No queda claro el mecanismo, como dices, creo yo también que todavía falta aclarar, pero aún entonces esto... inhibe la demanda, Leonardo, o a ver, ¿cómo interpretarlo? Bueno, yo nomás quisiera mencionar lo siguiente, de no existir un procedimiento de demanda, que ya hay varias en curso por la misma intervención de la Comisión de Derechos Humanos, por la misma intervención de la Patronato Prodefensa del Río Sonora, lo que se transferiría es el costo del daño al gobierno, a los gobiernos municipal, estatal y federal. En ese sentido tienen que intervenir. No es un típico caso entre particulares. Es una empresa que está enclavada dentro de una región que nunca se tomó en cuenta la región, solo el municipio donde estaba enclavada y con sus limitantes y con sus problemas recurrentes. Así es. En ese sentido, yo creo que ahí lo primero que vota es que un estado que es líder en el número de concesiones mineras en el país, como es Sonora, debe de prever una iniciativa que genere un fondo para remediación de este tipo de casos, incluso debería preverlo por si se vuelve a ocurrir. Y segundo, la parte de reparación del daño, como se estableció, vamos a partir del hecho de darle el beneficio al Grupo México que fue un accidente. Evidentemente, si se genera a partir de un accidente por una falla técnica, pero los ciudadanos al final del día, ¿sí?,
los dañas en su patrimonio, a los productores los dañas en su patrimonio en 7 municipios, y tienes que establecer un mecanismo desde el punto de vista gubernamental que tiene que intervenir, porque es el que está atento a la supervisión de la operación de una mina que tuvo un accidente. Y los presidentes municipales y el gobierno, porque son los responsables del bienestar, claro, y de la estabilidad y de la seguridad ciudadana. Pero ellos tienen que estar ahí, entonces. Tienen que estar, o sea, necesariamente se ha provocado. Okay. ¿O gobierno, qué más? Los ciudadanos, el gobierno, la compañía y los expertos. Ahora, en los comités que se han formado, hay ciertas énfasis en la parte ambiental. Es decir, si te fijas en la composición que tiene el grupo de expertos, los 5, va a darse énfasis en la parte ambiental. Yo creo que también debe abrirse la parte del daño patrimonial y la parte del daño a los productores, del daño de la marca del turismo rural del río Sonora, sí, que está ahí ausente. ¿Cómo tú les pides que hagan fila los hoteleros para decirle, a ver, su daño, muéstrenme sus estados financieros, sus declaraciones fiscales, el daño que sufrieron en sus ingresos? Yo creo que ahí se tiene que establecer un mecanismo muy claro de, cuando menos, compensarles sus costos de operación para que no despidan a si es empresa familiar, a 1 o 2 que tengan empleados, sí, para que siga operando esa empresa, que si tuvo más de un año, mal que bien, estaba operando, tenía sus ingresos y permitía mantener cierta planta de empleos, la parte de hotel, de comercio, los vendedores a la orilla de la calle, los pequeños restaurantes. Entonces, esa es la parte de comercio y turismo. Y la parte de agricultores, ¿no? La parte de agricultores, las hectáreas afectadas al margen del río, esos también sufrieron un daño. Y los que no están en el margen también sufrieron un daño, pero eso es intangible. Es decir, si tú examinas y van a decir, esto no tiene contaminante, sí, pero ¿quién va a querer tu producto? ¿Quién va a querer el producto de esa agricultura? Se mencionó el caso de esta señora que te reportaron, que tenía 5 toneladas de ajo, y que dice, oye, mi cantidad no la aceptan aquí, tengo que estarles dando de poquito en poquito. O sea, tú pones las reglas de decirle, ¿cómo la ibas a vender de tonelada en tonelada? Te la voy a pagar de tonelada en tonelada. O sea, ahorita todo el juego ha sido en términos de que el afectado tiene que demostrar, que el afectado tiene la carga de presentar los documentos, de hacer cola, de corretear las pipas, y creo que todo ese mecanismo está mal planteado, debe replantearse. El gobierno debe intervenir en forma generosa y atender directamente a las familias. Hay un sector de ancianos, de minusválidos, que ese tiene un tratamiento aparte. Hay un sector de jefas de familia, hay un sector de pequeños ganaderos, hay un sector organizado a través de la Unión Ganadera, a través de los ejidos, que son tratamientos y ventanillas distintas. Tienes que abrir esas ventanillas para remediar el daño. Conclusiones, me tengo que ir. Atención apropiada a la población y a los productores. Segundo, intervención de los organismos civiles en la toma de decisiones. Y tercero, una inyección de dinero ya en el río Sonora, porque ahorita ya está empezando a haber hambre en el río Sonora. No, hace rato, pero no, el dinero no lo han distribuido. Digo, no, apenas ayer se hizo el depósito. La otra semana, ahora, Leonardo, sí, yo creo que aquí lo importante sería es que se tiene que ver la región en su conjunto, no como ahorita de partecita en partecita. Primera etapa, se tiene que habilitar agua en todas las hogares. Y segundo, está ausente la ventanilla ciudadana, es decir, en ninguna figura, ningún comité que se ha formado está la representación ciudadana que valide, que testifique, que sea el contralor ciudadano que vaya palomeando la remediación del daño. Entonces es el gran ausente. Daño que creo económico, que y daño, porque hay 3 centros de acopio, muy interesante, que se le está comprando, eso es positivo, que se le esté comprando los recursos a los ciudadanos, lo está haciendo a través de la Secretaría de Economía, pero dices tú, debe estar ahí el ciudadano, porque incluso los folios a veces no alcanzan, ¿no? Yo entiendo eso, porque están administrando los pocos recursos que tiene. Resuelto el tema de recursos, no tienen por qué estar administrando a la gente y dándole poquito en poquito, haciéndole más fuerte su penuria por la que está pasando. Plenamente. Gracias, te agradezco mucho, Leonardo, como siempre. Interesante. Gracias. Leonardo, recuerdo, usted fue el primer Leonardo, junto con Guillermo Molina, y Leonardo nos presentó el diagnóstico, la primera aproximación de datos duros de cuánto eran los costos, fue la de Leonardo Félix, la dijimos aquí, y fue la que retomó precisamente la autoridad federal, los diputados, entonces, para que vea la precisión que traemos. Gracias, Leonardo. Capuchino. La cultura se toma mejor con Capuchino, por Erika Tamaura.
Adelante, Erika, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Luis, buenos días. Un saludo al público de Proyecto Puente. Espero que estén descansando, que estén disfrutando el día. Sí, bien descansado. Oye, pues para comentarles acerca de la última noticia que se ha generado en cultura en el estado. Fíjate que el pasado jueves se presentó el proyecto del Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste. Oye, estuvo muy bueno, ¿verdad? Poli Coronel ahí, en verdad, lo presentó en Palacio, hay que decirlo, muy, pero muy bueno lo que viene. Pero a ver, descríbemelo tú, por favor. Sí, fíjate que te puse en Twitter, les pasé a todo el público también el link de mi blog, donde hice un breve resumen acerca de los boletines, tanto del que está en la página del instituto como el que me mandó Marco Mendoza por parte del Proyecto Puente. El proyecto, fíjate que es un proyecto en conjunto que se hace financiado por el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, que es el PAICE, y la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Es un total de una inversión de 46.5 millones de pesos. Y se pretende que se finalice la construcción el próximo septiembre de 2015. El centro obviamente es no únicamente para Sonora, sino que pretende impactar a Baja California, a Sinaloa, a Chihuahua, a toda esta parte del noroeste de México. Y la idea del proyecto es que, aparte que cuente con una sala de proyecciones, por supuesto, para cine, también se pretende fomentar e impulsar la capacitación en dirección, guionismo y crítica, investigación, que haya una mediateca, que eso es sumamente importante, la memoria, el resguardo, el patrimonio, una fonoteca, una librería especializada y, por supuesto, que áreas para socializar, como cafeterías y jardines. ¿Todo eso va a tener? Todo eso va a tener, va a estar ubicado en el Centro Histórico Hermosillo. De hecho, ahorita estaba platicando con Marco fuera del aire, va a estar en donde ahorita está, ahí tiene un letrero que dice Instituto de la Juventud, pero me estaba comentando Marcos que era un teatro antes, ¿no? Eso, entonces creo que lo van a modificar, y eso va a estar muy padre porque le va a dar una dinámica muy especial ya a la infraestructura cultural que tiene Hermosillo y por supuesto que tiene Sonora. En la presentación pues estuvo el secretario de Educación y Cultura, estuvo el encargado de la vinculación de Conaculta, Antonio Crestani, y pues de alguna manera se estuvo dando a conocer detalles y se premiaron algunas personas que también han sido beneficiarias de los fondos de producción y cine del estado. Entonces, realmente este proyecto ya se había anunciado desde hace rato, nomás que no se había concretizado, y creo que ya ahorita el dar la noticia para el último año de sí, administración del instituto. ¿Cuándo inicia? ¿Lo van a terminar? A ver, en verdad, porque sí, todo lo que describes es en verdad muy ambicioso, sí, muy bueno, sería, es decir, bienvenido todo eso para la cultura. Claro, si te comentaba ahorita al principio de la llamada que la idea es que lo terminen al septiembre del 2015, entonces estamos hablando de que ya en el último año de administración del instituto, creo que es una manera excelente de cerrar la administración de Poli Coronel. Y esperemos nada más que sea un proyecto que esté tomado por los ciudadanos, por los artistas, por los creadores, que haya muchísima participación y pues de quien a quien le toque la estafeta que realmente lo administre y lo impulse, ¿no? Claro, entonces la idea es que a finales del 2015 ya esté establecido y esté ya todo listo para disfrutar el Centro de las Artes Cinematográficas del Noroeste. Oye, pues qué bueno va a estar, en verdad. Ojalá que esto se concretice, que los problemas financieros o algo no lo interrumpa, porque es un excelente proyecto. ¿No sí, crees, Leonardo? Totalmente. Con la parte turística y cultural, ¿no? O sea, sí, porque en Texas y en otras partes ha dado buen resultado. Muy buena idea. ¿Verdad? Excelente. Bienvenida. A ver, hay que invitar a Poli Coronel, que no... Pues lo anunciaron y ya no hubo un despliegue de medios, no hubo nada. Es decir, sí, bueno, exacto. Lo que pasa es que, de hecho, lo transmitieron por ISS Radio, transmitieron la presentación en vivo, mandaron boletines. Pero a ver, digo, ISS Radio sí, no lo anunciaron tampoco, digo... Con bombo y platillo. Digo, correcto, discúlpame, hay muy buenas ideas en el instituto, pero no sé qué pasa que incluso ni a Proyecto sí, Puente ya pelan, o sea, digo, bueno, pues... Pero sí está, pues ese es muy bueno, pero aquí... tienes razón, yo me enteré en el Twitter ese día que estaban ya posteando la presentación, pero si te fijas, pues hay unas fotos con muy buena convocatoria y todo, entonces, bueno, yo creo que ahí también esperemos que nos llegue la información de sí, primera porque, mano. Porque son muy buenos. Dori siempre es muy atenta con todos nosotros. No, mis respetos y mi admiración y apoyo, ellos saben, pero...
creo que deben de tener más en cuenta que es un gran proyecto y no, claro, y deben, y entre más se conozca para que más le metan, sino como a muchos proyectos que en este gobierno han abandonado, a eso sí, me refiero. Gracias. Okay, te agradezco nos mucho. Anika, nos vemos días. Próximamente, un saludo y saludos a todo el público proyecto. Excelente, pues. Que pase buena mañana. Y el desfile es a las 9, ¿no? 9:30, ¿qué hora es el desfile? ¿A qué horas es? ¿Eh? ¿A las 10? ¿Seguro? Bueno, a las 10. Con permiso, que pase excelente mañana. Proyecto Puente del día de hoy termina aquí. Te esperamos mañana en punto de las 6:30 de la mañana para seguir construyendo opinión juntos. Proyecto Puente con Luis Alberto Medina, solo por Stereo 100. Sigue con tu música, tus clásicos y Laura Trujillo. And 2112 from Rush, the whole album isn't a concept, but yeah, one side of it is 22 minutes. Yeah, see, that's why I didn't put mine in there. That's not a concept album. It wasn't completely a concept. The whole side of the record is one story with like five parts. That's so how's it going to take that off the board? Then you got to take the other side.